Geeks and Geekettes, bienvenidos al episodio número 18 de The Geek Lab. ¿Cómo estamos, bandita? Estamos listos un viernes más, su viernes de ahorcar a su friki favorito. Recuerden sus hashtag Team Vetor, que aquí ya está listo. Y miren, todo serio, todo guapérrimo, todo como un señorón a punto de mostrar esas canas que se pinta ya. Mi querido Vetor, ¿cómo estamos? Ya, yo tengo canas. Sí, Simón. Muy bien. Qué bueno. Muy bien, aquí los saluda Tobey Maguire con mi amigo Roberto Garfield y ni modo, Joshua Holland. Joshua Holland. No, pues generación. Por ser el más joven. Por ser el más joven. Pues sí, yo creo que de sí. Hecho, sería algo así exactamente. Si es por la edad, sí sería algo así. Y también recuerden. Bueno, me estoy con Zendaya, no hay pedo. Ya no le diste cuerda. Ya le diste cuerda. Y también... ya con Zendaya no hay bronca, güey. Sí, soy Holland. Eso sí. Y también recuerden el hashtag Team Joshua para el muchachillo acá que ya anda haciendo sus sueños simp con la Zendaya. Con la Chendaya. Ojalá. Con la quesadilla de la Zendaya. Ojalá. Ojalá. Y pues yo vamos... también quiero hacerle. Te pasas. Y vamos a empezar rápido con los saluditos. Oliwis dice Sharon Portillo que, oye, con esa foto de perfil, no puede negar que es tu hija, güey. No puede negar que es tu hija con esa foto de perfil. La mi neta, hija, es tu hija al 100%. Es una mini chochoa, ¿eh? Es una mini chochoa, totalmente. Y también saluditos a Nurmi, que anda acá ya con su hashtag Todos Somos de Geek Lab. Ese también es el otro hashtag, recuérdenlo, bandita. Pueden usar cualquiera de los tres, Team Rob, Team Joshua, Team Vetor o Todos Somos Geek Lab, que es la verdad, todos somos Geek Lab, porque este programa sigue avanzando también gracias a ustedes, sus likes, sus compartidas, sus comentarios, su cotorreo y todo lo demás. Dice, nada en novia, Joshua, ándale, ya salió la hija tóxica a regañarte con todo. La hija tóxica. Con todo, la hija tóxica. Pues. Y es hija tóxica. Sí. Pues una semana más. Buenas noches, Gears, bienvenido. Saludos, Nancy, bienvenida, ¿cómo estamos? Pues ya pasó otra semanita, salieron cosas interesantes. ¿Qué ya vamos a estar hablando por acá? ¿Qué ya vamos a estar comentando? Cosas que, pues, la verdad, siguen preocupando, metiendo cizaña, metiendo conspiranoicas, teorías mefistianas, como todas las cosas que existen en el mundo geek. Entonces... pues arranquemos con esta sorpresita. La verdad es que fue una verdadera sorpresita. Yo no me la esperaba. Porque después de 22. Así es, bandita. 22 añitos. Ay, qué bonito. Tanto tiempo. Regresa a nosotros la película de Pollitos en Fuga. Con una segunda. Pues con su secuela. Que vea directamente a Netflix, producida por Netflix, así que vaya sorpresa con la que nos llega Netflix. Yo creo que son de las cosas divertidas, digo, yo soy fanático del stop motion, yo creo que esta es una de las películas más bonitas que he visto en stop motion. Yo quitando Coraline, el que es Jim y el Durazno Gigante y todo esto. Todas las que ha producido Tim Burton. Exactamente, yo creo que quitando esto que es del mismo estudio que hace Wallace y Gromit, esta película en especial para mí es muy, muy, muy bonita. A mí me gusta mucho. Me divierte mucho. Es muy divertida, la verdad. Y pues nos traen la noticia el tío Netflix que se estrena este año Pollitos en Fuga. O el Chicken Run, como le quieran decir ustedes. Así que, no sé, ¿ustedes la vieron? ¿Cuántos años tenían cuando salió esta película? Salió hace 22 años. ¿Hace 22 años? Hace 22 años. Tenía 7, güey. Eras 7 años tenía. Eras un moco. Así, un moco. Era un moco, güey. Se estrenó el 30 de junio del 2000, güey. Así, como tal. 30 de junio del 2000. No, no había nacido ni mi hermano, güey. Imagínate. Dice Nurmi, yo tenía 6 años también, ¿verdad? Por la edad. Entonces, hijo. Otra moca. Otra moquita, dice. Ya, Vetor ya estaba en la adolescencia para entonces, ya sí, estaba no. Ahí.
Vector de seguro ya descubriendo estaba... los cambios de su cuerpo, ¿no? Exacto. Yo a esa edad ya estaba haciendo a mis actuales hijos, Roberto y Joshua. Ya los estaba procreando. Fíjate. Ya estaban saliendo, ¿no?, de mi semiente. Dice por acá, Yasmín, ella tenía 5 años. Gears, me faltaban 2 años para que apenas naciera, qué pedo. Dice, sí, imagínate, ¿eh? Dice Sharon, Vettor tenía ya 30 años, sí, así es. En años Vettor ya tenía 30 años, así es. Te digo ya. Ya estaban sucias sus paredes acá de la hora feliz de Vettor. Ya hizo, hay unos Pollocks ahí. Los calcetines ahí. Perdiendo calcetines a diestra y siniestra el buen Vettor. Dice Sharon, faltaban 7 años para que yo naciera. No, hombre. No, hombre, no, ya. Cada vez que leo eso es... Este en el programa del día de hoy vamos a hablar sobre Calimán. Así me siento, güey. Vettor ya esos paga de muchachitos impuesto. Y su MySpace. Es mi tiempo, nos mandábamos cartas de esas pendejadas del Hi-Fi que... Sí, dice Vettor ya paga impuestos, así es. Dice, porque no creo que pague impuestos. Por eso lo mandan tan seguido a algún lado. Pero así es, señores, señores, señoritas, geeks and geekeks. Pues tenemos Pollito en Fuga 2. No dieron mucho así como... Bueno, yo no encontré la fecha exacta de cuando se estrena. Solo sé que se estrena este año. Así que... pues hay que estar muy atentos porque la neta... A mí sí me emociona esta peli, ¿eh? A mí sí... ¡Ah, no! Es más, me equivoqué. Ni siquiera va a llegar este año. Llega el siguiente año. Llega hasta el 2023. Entonces... Los que sobrevivan al Omicron van a poder ver este Pollito en Fuga 2. Los que sobrevivan al Hornicron van a poder ver. No, así que no sobrevivió nadie. Dijeron Hornicron y luego ahí flasheando en la cámara el Joshua, ¿eh? Yeah. Así de, quiero ver el... No es cierto. No es cierto, Sharon, no es cierto. No, les pero ya. Digo, puros problemas con ustedes, oigan. Pues vámonos. Por eso nos mandan al gulag. Dicen, Urmi, vean los sustos ocultos de Frankelda, es mexicana. Hay que buscarla, la neta, suena interesante. Dice, ¿es el premio por pasarse al nivel del microondas? ¿Es el premio por qué? Por pasarse al nivel del microondas, dice Gears. No. Nivel de micro. Diría Ham de Toy Story. No entiendo. Tampoco entendí. Estás viendo que estamos hablando. Estos millennials y sus cosas de... No, no, ¿cuál millennials? ¿Cuál su Zoomer es? Él ya es generación de cristal, como le llaman. algo así. Pero bueno, nada más cuando le mencionan ¿cómo se llama? Betty la Fea. Ahí. Betty la Fea, ahí sí se nos prende. Ahí sí le sale de cristal. Mira, ya que es chilango, que ya está en los aposentos de lo que mucha gente de fuera le dice México, vamos a invitarlo. Los amigos, ¿cómo era? Llegó Chabelo, que sean los amigos de provincia, los cuates. Los cuates de provincia, exacto. Ya que está ahí, lo vamos a invitar a ver un maratón de las 3 versiones que tenemos disponibles aquí en la Ciudad de México de Betty la Fea. Para que cumpla sus estándares de comedia, actuación y farsa. Porque qué buena farsa es, la neta, esa cosa de Betty la Fea. Pero bueno, bandita, vámonos a la primera reseña del día de hoy. Y estamos hablando del libro de Mama Fett, que salió su episodio 4, que vino cargadito varios easter eggs. Un tono musical muy, muy... que si vieron al Mandaloriano lo van a ubicar. Hay unas cosillas musicales. Entonces, mi querido Chochoa, ¿qué nos puedes contar de el capítulo 4? Del libro, dime, Menfi. Pues bueno, creo que se redimieron un poco de lo que le habían cagado con el capítulo 3 de la serie. No sé realmente si es más por el tema de que, pues justo están llegando ya a la parte de que ya vienen los cameos fuertes, ya vienen las cosas interesantes. Y ni siquiera creo que el hecho de que salga Mando es la sorpresa fuerte. Digo, tampoco es como... Que sea tan... que nunca la hayamos visto juntos, vaya, ¿no? O sea,
en su momento Boba Fett fue una sorpresa en Mandalorian, entonces no creo que sea tan complicado ver a Din Djarin acá como tal vez como Mandalore o con Bo-Katan o casándose con Bo-Katan, yo qué sé, ¿no? Haciendo un trío con Ahsoka Tano, no es cierto, pero qué rico, sí es cierto. Total, la idea que tienen ahorita es con los Pikes, ¿no? Estos desgraciados estúpidos que, bueno, lo único interesante que podríamos ver aquí serían dos cosas, que saliera Han Solo y Chewbacca, o que saliera ¿cómo se llama esta? La actriz de Daenerys Targaryen, ¿cómo se llama? Se me va su nombre. Su personaje, sí, también ahorita. Ahorita te sí. Digo, ahorita. Que se llama Kira, su personaje en Star Wars, entonces, pues, que saliera ella, ¿no? Porque, pues, está ahí y va a ser el sindicato de los Pikes y demás y todo. Digo, estaría demasiado... Ah, no, pero bueno, no podría ser porque ya me acordé que ya se murió. Que saliera Darth Maul, pero bueno, no, Darth Maul ya se murió. Pero, si no, si siguiera vivo tendría que estar ahí mezclado un poco, pero, no sé, creo que estuvo interesante, ya que vimos que esta, ¿cómo se llama? Que Fennec Shand también es alterada y todo este desmadre, y además que se me hizo muy cagado, porque realmente el estudio donde tienen este desmadre es como si fuera un estudio de tatuajes, ¿no? Entonces está bastante curioso ese pedo. Y pues bueno, realmente la narrativa que va llevando y todo, pues ya terminó, ya le dieron como fin a lo pre-Mandalorian, veámoslo así. A partir de ahorita ya me parece que ya va a ser todo lineal de todo lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? En el tiempo de Boba, el Sarlacc, ya no va a haber Sarlacc, ya valió madre el Sarlacc, ya nos quedó claro. Y pues bueno, sí, el Sarlacc ya valió madre, entonces seguramente ya no la van a volver a echar ahí, a menos que lo avienten otro Sarlacc. Yo tengo un conflicto, y a ver si no me llevan al Gulag por lo mismo, pero yo tengo un conflicto con que le hayan cambiado el nombre a la nave de Boba Fett, porque realmente no tenía... O sea, es como exactamente volviendo a lo de Generación de Cristales, como de güey, o sea... para los que no estén muy enterados, la nave de Boba Fett tenía un nombre alusivo a estas personas que tenían que hacer trabajos forzados y ser pertenecientes a alguien como una propiedad, ¿saben a qué me refiero? Entonces, y era el número uno, ¿no? Entonces era ese, la pertenencia de una persona de manera no consensuada, número uno. Entonces se lo cambiaron porque dijo Disney, no, eso está mal, eso es malo. Tenemos que hacer como que nunca haya pasado ese tipo de sucesos en la historia o que no pasara de actualmente. Y entonces, ¿cómo le vamos a poner? Le vamos a poner el nombre del modelo que tiene. Es como si a tu Lamborghini le pones el sube Panochas 3000 y se lo cambias porque es demasiado políticamente incorrecto. Y entonces, pues bueno, lo dejas en ser un Suru 97, ¿no? Suru 97, entonces, sí es básicamente lo que hicieron. Todo están sube dejando panochas de lado todo. Más o menos. Si bien es muy horny, ¿no? Te digo que... Te que digo, me dicen que se endaña y pues ya por eso... Te digo que Joshua se infectó de Hornicron. Entonces, sí, de sí, Hornicron. Sí. Está cañón. Sí, o sea, de llamarse Slay 1, Slay, me voy a terminar la palabra, le pusieron Firespray 31, porque es el modelo de la nave. Y porque el tío Disney... Suru 97. O sea, sí, la neta, eso sí se me hizo una jalada. Como la persecución a 5 kilómetros por hora del episodio pasado, ¿no? Pero... Ay, no, ya ni me digas. Pero sí, sí, sí va levantando la serie, obviamente. O sea, le está pasando lo de Mandalorian, ¿no? Que empezó muy bien y causó mucha sensación. Se bajó tantito el hype, unos 2-3 capítulos. Después empezó a regresar, empezó a levantar. Yo creo que va a ser así. Vamos a ver qué sale. En una de esas tenemos un Chewbacca. En una de esas tenemos... Puede ser un buen... Han Solo rejuvenecido, pero que sea Harrison Ford, por favor. No me pongan al otro pendejo de la película, porque neta, esa película para mí no es canon. Otra cosa que no es canon para mí. Yo no tendría broncas, a mí no me disgustó de este vato. Como que más bien lo que... Siento que le pasa... ¿A ti te gusta Death Note? Ay, ya está. Exactamente, güey, te gusta Death Note, entonces ya no, ya. Dice Sharon... No, güey, no. Sharon te tiene una pregunta muy importante. Y también aquí Gears tiene una pregunta importante para ti, Joshua. La primera, la de Sharon, dice... Oye, ¿que quién son esas 7 chicas que están con ella en el sótano? Muchas explicaciones tienes que dar, mi querido Joshua. Oiga.
Y la otra dice, dice Gears, quiero escuchar la cátedra de por qué el traje de Mama Fett es verde green. Así que... ¿La cátedra? ¿De por qué es verde? Ajá. Según yo nada más es como stylish, ¿no? El rollo, o sea, no tiene... Originalmente el traje de Boba Fett era blanco. No, el traje de Boba Fett originalmente era de color blanco porque de hecho el diseño de Boba Fett y del traje típico mandaloriano no iba a ser tal. Iba a ser como una especie de Stormtrooper especial, que al final qué bueno que utilizaron ese... tomaron el diseño y le dieron su propio personaje. La primera aparición de Boba Fett fue en una animación especial de Star Wars. Especial de Navidad. Especial de Navidad. Entonces, pues realmente, y ahí ni siquiera era verde, era más cercano a Mando, por así decirlo, ¿no? O sea, era como mucho más cercano a Mando. Ajá. Entonces, eventualmente llega el Imperio Contraataca, lo hacen verde, ¿por qué? Porque se les pegó. Eso supongo que también tuvo que ver que se diferenciara más de los Stormtroopers, que no se relacionara directamente con el Imperio, sino como un freelancer del Imperio, un Bounty Hunter. Y por lo mismo se hizo así, que de hecho también hay quien rumora, porque hasta ahorita no lo han hecho canon, en Leyendas tampoco es tan oficial, veámoslo así. Pero el hecho de que es la como la armadura de es la armadura original de Jango, pero pues ahora sí que pues con un mod, un rehouse acá de especial de Boba, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que básicamente no hay una explicación oficial, porque además te pueden dar una explicación de estas explicaciones estúpidas que se le sacan ahorita de la manga de típico por... fan from hell extremo. Ajá, de por qué envejeció tanto. Ajá, de por qué envejeció tan rápido este Obi-Wan, por poner un ejemplo. Y la cuestión es que pues, simplemente los actores de la diferencia de edad era distinta. Y porque a George Lucas no le pasó por la cabeza el realmente crear una cronología. O el hecho de que quién había entrenado a Obi-Wan, si había sido Qui-Gon o si fue Yoda, que porque dice Yoda que. Porque mencionan en la trilogía original que es Yoda y no Qui-Gon. Entonces, son muchas incongruencias. Eventualmente Disney pone tapones pendejos de que suplen esas madres, pero realmente no le hagamos mucho el caso. O sea, Disney tiene muy poco tiempo siendo dueño de Star Wars. Todavía hay cosas que no termina de entender. Y, pues bueno, eso se nota. O sea, se está notando muchas veces. Y ni va a entender, güey. Yo creo que, por lo menos, digo, tenemos... cierta tranquilidad de que Dave Filoni y que Jon Favreau son fans de Star Wars, sí. Y que están demostrándolo y que están metiendo gente del universo expandido, que van a ser canon, y o sea, eso está chido. No, y leen cómics de Dark Horse y todo, leen libros del Dark Empire y de todas las leyendas que ahora son leyendas. Sí, o sea, se están documentando y realmente están sacando lo mejor de ahí. Ya está chido eso. Dice Alistair, ey, ¿qué con Death Note? Ya ven, Alistair también apoya el Death Note de Netflix, así que... No, quieras componer. Y recuerden que viene una segunda parte también, así que vamos a ver qué tal. Dice Lili, hello. Hola Lili, bienvenida. Ojalá te diviertas y hagas corajes con nosotros. Alistair es el dealer de ajenjo, por si lo necesitas, pasando corajes aquí en el programa, así como nosotros. Que ya, luego ya... con ajenjo. Ya empezó. Luego ya empezó. Dice Gir, ¿sabía que me iba a dar una cátedra? Sí. Y se vio cortito. Porque inspíralo y no lo callas en 3 meses. Entonces. Y nada más te dice el por qué se llama Boba. Q, I knowish... con Death Note. O sea, ¿cómo? ¿Que no tienes problemas? Ya ves, nadie tiene problemas con Death Note de Netflix. Lo dije. ¿Dijo nadie nunca? Dije, eso va a pasar. Dijo nadie nunca. Va a pasar. Y el día que alguien me... regresar a Andrew Garfield a decir, sí, Rob, eres lo máximo, eres un papucho. Déjenlo que llegue, Ya anda por ahí. Mira, ya lo siento. Con nuestro querido Andrew Garfield. Ya va a llegar por acá. Andrew, gato Garfield. Dice Normi, todos tenemos problemas con ese Death Note. Claro que no. Hay cosas peores. Y puede ser One Piece, así que al rato si One Piece sale malo, no sé, van a amar Death Note. Así que vamos a ver qué tal. Que no han dicho nada, ¿eh? Puta. No ha salido nada todavía. Mira, Eminem como Zorro va a estar interesante. O sea, yo insisto que el hecho de que Eminem sea Zorro, güey. Sí,
sí, es que sí se parece muy cañón. La neta es que sí, sí, se parece muy, muy cañón ese vato a Iminim. Pero bueno, bandita, vámonos, vámonos a empezar con reseñas de trailers, porque hubo buenas noticias esta semana de trailers. Muchos me sorprendieron, muchos no me los esperaba, y muchos como un... pues a ver qué pasa, ¿no? Y pues, la noticia, digo, ya terminó La Casa de Papel, la original, la española, con el profesor, y llega esta cosita que ya lo habían anunciado, ya sabía que iba a salir, pero sale el primer teaser trailer de Money Heist o La Casa de Papel versión Corea. Vamos a ver si mantienen toda la historia original, a lo que conocemos... Que va a estar interesante. Ahora, es raro que los coreanos hagan algo así cuando Netflix ya está preparando también su versión internacional, por así decirlo, del Juego del Calamar. Entonces, pues yo creo que Corea dijo, pues vamos a hacer lo mismo, nada más que a la inversa. Páseme algo. Pagamna está el Bella Chao, Bella Chao, o Pagamna Style. O Pambela Chao, tun, tun, tun. O Pambela Chao. Tun, 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 tun. Y ya. Arto, profesor. Así es. Okoro, profesor. Estoro, Tokio. Ando, creo yo, Sodoro. Y pues todo parece ser que va por lo menos. Suena más japonés que otra cosa. Sí, eso suena más japonés. Es que coreano no sé cómo habla. Es que más como. Ando, creo yo. Sondo, ando, creo yo. No sé cómo. Justamente los chinos es más fácil que lo identifiques. Sí. Los japoneses igual. Los coreanos no los termino de cachar. Por eso dije Obagaman Style. Sí, como... lo primero. En algún lugar del mundo, algún. Y eso que eres muy. Correo está burlando de los tacos. Pero. Pues prácticamente, por lo menos, lo que vimos aquí en el teaser trailer es que, pues, son los mismos nombres de los personajes. Así que todo parece ser que va a ser prácticamente, pues, una versión... Remake coreano. Que seguro la van a ver, va a ver qué tal. O sea, pues, a ver qué pasa. Dice Gears La Casa de Papel 2. Pues sí, prácticamente... Lo que es querer sacarle el jugo a algo, reto sí. Tokio. Ah, no era Reto Tokio, perdón. Era La Casa de Papel, Reto Tokio, sí, ándale. Mister Nueva, Alistair, explícame. ¿Qué quieres que te expliquemos, Lily? No te preocupes, aquí con toda la confianza del mundo. Puedes preguntarnos lo que quieras, cotorrear con nosotros. Y pues ya vi que eres Team Vector, entonces... Lo que sea necesario. Dice, pues de hecho le van a sacar mucho jugo. También viene un spin-off de La Española del personaje de Berlín. Entonces, pues bueno. No aprendieron con The Walking Dead, que tiene como sus mil versiones. Y de Hobbs & Shaw también va a ver salir en La Casa de Papel. Entonces, ¿no? Pues a ver con qué nos muestran y qué sale. Y a ver, porque pues no sé, güey. A mí La Española me gusta mucho. Sí me agradó. Pero pues no sé qué esperar de lo coreano, entonces a ver. No sé, se puede quedar en un yo estoy muy seguro que se puede quedar así en un no sé. Creo que se están viendo muy atascados los vatos estos españoles. Como hacer metástasis de Breaking Bad. Ah, claro, cancelaron a los 12 episodios, 10 episodios, y fue la mejor decisión que tuvieron en su vida. Cancelar esa basura mal hecha con Walter Blanco. Pero bueno. Walter Blanco. Walter. Ay, güey. Es como Death Note de Netflix, también una bodrio basofia. Lo único bueno que tiene es a William Dafoe como Ryu, que eso es lo único. Ojalá bueno. Regrese. En algo mejor. Vamos hecho, a ver. Pero. Ojalá. Por favor. Y hablando de Netflix, también tuvimos otro trailercito de algo que yo también sabía que existía, pero no creí que fuera a pasar. Y estamos hablando de la serie animada del videojuego Cuphead, que pues no tengo idea de qué se vaya a tratar. El juego de por sí no tengo idea hasta el día de hoy de qué se trata. Nunca lo he terminado y se me hace el juego más estresante de mi vida. Pero bueno, tenemos serie, es de Netflix. Lo que me gusta es que mantuvieron toda la animación del juego, eso está bonito, entonces... Está chido. Todo parece ser que es prácticamente prácticamente creo que es el juego. En serie. En serie. Y pues ya. Y pues ya, ¿qué podemos
Y pues. ¿Y qué más podemos hacer? Y pues Cuphead a huevo, güey. O sea, se ve chido. Se ve interesante, se ve interesante. No estamos buscando tampoco el sentido de la vida en Cuphead. Pero sí, se va a ver cagado y ya. Claro, y es lo que dice aquí Gears. O sea, y sí lo tiene, porque sí hablan de adicciones, hablan de cosas muy adultas, como apuestas, como sacrificar la vida, como perder tu virginidad, cosas así. Cosas así. No, de hecho, sí, viene como temas muy adultos. Pero pues. Pensaba que era muy infantil el juego. No, sí está bien denso, güey. De hecho, sí están bien densos. Está muy raro. Acuérdate que en los 50 ahí sí podía salir fumando acá alguien. Ajá, claro. Y un pegarle a su esposa, ¿no? Comiendo una sandía y no había pedo, güey. Entonces, pues. Sí, podía ser algo así, güey. Sí, pero bueno. El juego es bueno. A mí me estresa. Yo no he terminado bien el juego, te digo. Lo he jugado luego con la moderadiosa y pues. Sí, después de 3-4 intentos en un jefe, es como que, nah, ya vámonos a jugar otra cosa, ya vamos a ver La Casa de Papel coreana. Entonces, ¿crees que si estuviéramos en los 50, Roberto sería el dominante de su relación? Ahí vas. No lo sé, güey. Hablamos en comerciales, ¿ves? Hablamos en los comerciales. En los comerciales, güey. Sí. Hablemos fuera del aire. Si no nos van a mandar al gulag. Si no van a mandar al gulag al Beto. Como siempre. Pero así es. Cuphead, no encontré la fecha. Solo está el tráiler. Vamos a ver qué tal. Y nos vamos acercando a los trailers. A los trailers buenos, banda. A los trailers que queremos ver. Y estamos, lo que sí estás esperando. A lo que sí estoy esperando. Que sí me da así como la curiosidad. Porque aparte, esta película acaba de convertirse en la más larga de este personaje. Estoy hablando de el Maman que brilla. Así es, estamos hablando del Battinson, que salió ya su último tráiler. Ya está cerca, está muy cerca. Ya, como decíamos en el programa anterior, hemos visto que ya hay personas que han visto estas proyecciones de prueba, estos focus group que hacen para las películas para ver qué tal va. Para ver que le quitan, que le cambien los últimos ajustes. Pero pues por lo menos creo que no va a haber muchos ajustes. La película va a durar casi 3 horas. 2 horas 55 minutos es lo que vi. Con el Battinson. Es el Batman Noah. No Nolan, Noah. No. El Batman Noir, pues, para pronto. El Ñor. El Ñor. Es el Batman Ñor. El Batman Ñor, así es. Por primera vez, creo que por primera vez vamos a ver el Batman detective. Por fin. El Batman verdaderamente detective, que ya era hora, ya. Por eso, apuesta a ser el mejor Batman de la historia. Y hasta que no se diga lo contrario, hasta tendré que, esa idea. Hasta que no lo recaste Jared Leto y sea Batman que ríe. Bueno. El Batman que ríe, el Batman que ríe va a estar difícil que llegue. Sí, nunca van a llegar esos. O sea, no creo que ni llegue el Batman de Paradox. Entonces, no va a llegar a muchas cosas. Básicamente no es Marvel, ¿sabes? O sea, no. Lo que me ha quedado claro con DC es que lo que se le da bien chingón son los cómics. O sea, de huevos, es mil veces mejor que Marvel y no pueden cambiar mi opinión. Pero al nivel de Marvel Studios y cine y todo ese pedo, Sí, le da bastante, o sea, le llevan un chorro de ventaja y se nota que no tienen como idea de cómo hacer un universo cinematográfico. Se las dan bien las películas standalone de cada universo, sí, de cada cosa, claro. Pero realmente párale ahí, o sea, realmente sí, Justice League y todo ha demostrado que se les va de las manos el proyecto. Entonces, yo por lo mismo no estoy esperando a ver a Superman con este Batman, ni a ver a nadie más que a Batman. Digo, si llegan a ser como algo tipo trilogía o algo así, pues digo, vamos a ver qué pedo. Pero no creo que sea como la nueva versión de una Justice League, ni mucho menos. O sea, no, la verdad no lo creo. Entonces, digo, vamos a ver qué pasa. O sea, yo sí quiero ver al Batman que brilla. O sea, definitivamente qué bueno que quitaron al Batfleck. O sea, no ha habido peor bodrio que el Batfleck. Y aunque digan que se parece físicamente, no mamen. Sí, le da un look. El Batman Tony Stark no cuenta para mí, no es canon. Entonces, ese Batman para mí no existe.
ese Batman, ya, que se quede con Jennifer López y que deje al verdadero Caballero de la Noche hacer su trabajo. Así y es. Ya. Recuerden, marzo 4, 2022 es el estreno de El Batman o El Hombre Murciélago o Las Flipantes Aventuras del Batman Brillocito echado por el patizón. Entonces, vamos a ver qué tal. Yo sí le... Fíjate que a mí sí me ha subido el hype con la peli. O sea, como que la veo y digo, bueno, órale, va. O sea, no estoy feliz con esa Gatubela porque yo tengo issues con Zoe Kravitz. O sea, no me late Zoe Kravitz como actúa como ella. Pero vamos a darle el beneficio. Mira, después de Zendaya está Zoe Kravitz, pero como hasta acá, güey. Dejan pasar Zoe Kravitz. ¿Qué tienes en contra de Zoe Kravitz? Creo que también Vettor es de Zoe Kravitz, porque ve, hasta le dio un ataque de risa. Está pensando qué decir. Es que tú tienes issues con todas las mujeres en traje de cuero. No, nada más que Zoe Kravitz. Y máscara de látex. Te vienen flashbacks de nada más, ¿sí? El látigo. Dice, no, bueno. Dice Nurmi, creo que cada uno de los actores que interpretan a Batman ha dejado una huella. Sí. Sí, yo creo que cada uno tiene lo suyo. El Batty, ¿no? Twist de Adam West, así. El Batty Twist, por ejemplo. Me gusta. A mí me gustaba el Batman de Michael Keaton. El de Val Kilmer no me desagrada, pero ahí fue cuando empezó a perder el sentido las películas de Batman, güey. El de Clooney pudo haber sido un buen Batman, pero le tocó estar dirigido por Schumacher. Pues el otro también estuvo dirigido por Schumacher, pero el problema no fue... Todavía no se le botaba. El guión estaba... Sí, no se le botaba todavía tanto la canica y las pezones y las nalgas, así... La batitanga, el batipezón, el batipompichón. Y la batitarjeta, güey. No mames, la batitarjeta está de huevo. Entonces, ¿quién sabe qué pedo, güey? El de Nolan, que es este Christian Bale, a mí me gusta. O sea, me gusta su... que está ground. Que es un Batman aterrizado en una posible realidad. El Patrick Batman. O sea, eso es lo que me gusta del de Nolan. No es mi favorito. Yo a mí era el Patrick Batman, el millonario excéntrico con problemas psicóticos. Pero sí, todos queremos a Patrick Batman. Y pues bueno, al Batfleck a mí me gustó. Estéticamente hablando, se ve muy bien. A mí me recordó al de Frank Miller. Órale, va, juega. Vamos a ver qué tal el Pattinson. Puede ser un Batman muy actualmente muy pesado, güey. Entonces, vamos a ver qué tal. Vamos creo a ver. Que al grado de Christian Bale es de los mejores actores que han interpretado a Batman. Sí. O sea, sí, sí creo que es de los mejores actores. O sea, sinceramente no creo que sea mejor actor que Christian Bale, pero puede ser un mejor Batman. Eso es lo que no sabemos. Vamos a ver qué tal. Yo sí lo pondría. Pattinson inspirado sí puede sacar buenas cosas, actualmente. Y Robert Pattinson es un muy buen actor, güey. Que la gusta. Gente lo conozca por ser ese güey y por Cedric Diggory es otra cosa, ajá. Así es. Y por Cedric Diggory. Entonces, hay una película que se llama, perdona, hay una película que se llama, ¿cómo se llama? Cosmópolis. No. Cosmópolis, pues es muy buena, güey. No, pero es otra, está en Netflix que Death Note. Sale. Trabaja en una ambulancia, algo así. No, que sale del delfín, del hijo de Luis, no me acuerdo qué madre. Que es la película, la adaptación esta con Timothée Chalamet, que es Enrique V, me parece. O sea, que de hecho es el antagonista, justamente porque es el hijo del rey francés. Que hace una interpretación bastante interesante también. O sea, sí, sí, sí vale la pena. O sea, si no la han visto, es que no me acuerdo cómo se llama. King, The Crown. No, Crown es no. Es la de Lady Di. Ay, Rey, no sé qué madre. Pongan Timothée Chalamet en Netflix y les va a aparecer esta película. Y es de uno de que sale como Rey. Como Rey Enrique V, ya. Okay. Así de sencillo. La checaré. A ver si me convence el Timothée, porque también no. Siento que más es el niño bonito ahorita, no lo he visto como que actúe mucho. El Carme Baidun, ¿no? Sí. ¿Lo quieren hacer qué? Supuestamente Tom Holland quiere que Timothée sea el Harry Osborn canon. Sus celos. Bueno, sus celos de su relación montada.
Es que, si eres, aunque seas Tom Holland, tienes al lado a Timothy, pues es que pues, Timothy está más guapillo, güey. Y Zendaya, güey, se le puede ir no su Zendaya sé, después de Edmund. Ese, como ver como sexy lo andrógino, a veces me crea un poquito de conflicto. Yo, a mí no se me hace un vato muy guapo. O sea, sí es galancillo, pero no así como el... como para que todo el mundo ande babiando. O sea, no es Ryan Gosling. No, güey, te estaba diciendo que sea el güey más guapo del mundo. No, dijimos que era más que, guapillo, güey. Es que, o sea, sí, que Tom Holland sí. Pero, por ejemplo, sí lo están catalogando ahorita como el galancito actual de Hollywood. O sea, como cambiaron los cánones de belleza masculino. ¿Ya no es Humphrey Bogart? Sí, no. ¿Que ya no es John Travolta? Ya no es John Travolta, güey. Marlon Brando. Bruce Willis ya no es símbolo sexual. ¿Cómo se llamaba este actor que se murió en un choque automovilístico? ¿Cómo se llama? ¿Ya no es Paul Walker? No, mucho antes. ¿Qué era? James Dean. ¿Ya no es James Dean? No hay nadie más guapo que James Dean. Sí. James Dean en esta época se podría adaptar. Sí, sí, James sin Dean. Broncas, ¿eh? Ese güey sí, a mí sí se me hace un galanazo. Y casi no tuvo carrera en Hollywood, o sea, pero quedó como el galán que murió joven, güey. Pues porque se murió. No, pero, o sea, antes de la muerte, o sea, tenía muy poquito que tenía carrera. O sea, yo pensé que ya llevaba más tiempo. De hecho, vi una peli, una biopic de James Dean con el James Franco. Muy buena, por cierto. Y la neta, sí. ¿James Franco es James Dean? Sí, güey. ¿Sí? Lo hace muy bien. La neta es que se lo hace muy bien. James cancelado Franco, güey, pero ese sí. Ese güey es buen actor. Pero tiene muchos pedos en la cabeza. Bueno, más de los necesarios para ser actor, güey. Entonces. De Allen Ginsberg también sale chido. Está chido, por ejemplo la de el artista en Howl. Está chido, ese güey es buen actor, güey. Pero pues bueno, se le botó la canica y valió un pepino. Pero bueno, regresando a los temas, ¿en qué momento nos perdimos? No lo sé. Y lo voy a aquí hilar con el comentario que dice Lily. Dice, yo nada más me estoy aventándole su papaya que se traen porque la neta no entiendo nada. Y el buen Alistair le contestó, tú escucha, aprende o no aprendas, pero disfruta el bullying que hacen. Sí, la neta está chido aquí el cotorreo. Ese es el chiste, que también se diviertan y si pueden aprender algo y digan, ah, bueno, ya no voy a decir que son tan ñoños porque ya les entendí lo que me querían explicar, entonces, pues, vale. Dice Gears, el otro día vi una película donde Andrew Garfield se madrea a unos niños. Por favor, pásame el título. Nada más, no porque salga Andrew Garfield, sino... Sino porque quiero ver cómo madrea a niños. Quiero ver cómo madrea a niños. Ya sé cuál es, no es donde está buscando una chica o así. Ay, sí, ahí sí. Se enamora de una chica y pues la anda persiguiendo. Está medio psycho esa película, sí. Déjenme buscar el nombre. Pero como sí está, Sankofin, también está sí, buena. Sí suele ser de esos papeles, ¿no? Que, bueno, más bien, no papeles, sino actores que los ubicas como en rol de niño bueno. Y que de repente les pones un papel así como culero. Por ejemplo, Sam Claflin, el que es ahí la de, creo que se llama Yo Antes de Ti. El que sale el güey de Yo Antes de Ti. Y que también sale en los Juegos del Hambre. Que lo ponen en una que se llama Nightingale, que es como el máximo desgraciado. O en Peaky Blinders, que también... Que exactamente, que con muy contrastantes, ¿no? Con sus personajes de cuate buen pedo, ¿no? Que es, por ejemplo, o sea, a lo mejor está muy mal el pinche comparación que va a hacer. Pero es como... Tienes a Robbie Williams que sabías que era el cagadísimo y lo pones en este rollo del donde va a buscar a su esposa en el infierno, ¿cómo se llamaba? Más allá de los sueños, que son bien películas bien densas o bien darks y que no te la crees. Creo que en La Ley y el Orden también lo ponen como villano. Como violador. Y sí. Está cabrón, güey. La neta sí me da miedo verlo, así es como que dices. Se nos fue muy temprano el maestro Williams, ni modo. Así que... F en el... Levanten su topo chico en nombre de... Levante su agente. De Robin Williams. De Robin Williams, sí, oiga. Dice Gears que sí es esa, Vettor. Exactamente esa que dices tú, es esa. Alistair, solo por curiosidad, ¿qué pasa, Alistair? Cuéntanos todo. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la curiosidad? En lo que pasamos al siguiente tráiler para analizar... No me acuerdo si lo cambié. No lo cambié. Qué bueno que me acordé de eso. Y vámonos a esto, que por favor, tengo miedo, pero al mismo tiempo me emociona, güey. Es que se acaba de salir esta semana el
tráiler o el teaser tráiler del Señor de los Anillos, los Anillos del Poder. Losh. Con una Galadriel que no es Galadriel. Con una Galadriel. Les doy, antes de que se me vaya, sí, les doy el nombre. Se llama Under the Silver Lake. Under the Silver Lake, ok. Vamos a poner. Es que hay dos, hay otra que se llama Boy, donde también tiene como escenas como medio violentonas, pero en ese está buscando a un niño que secuestraron otros niños. Ok. Ese se llama Boy. La otra, la que típico dice Estado Gilles, de México, no es cierto. Under the Silver Lake. Están buenas las dos, o sea, ese cuate es buen actor. Es buen actor. ¿Se murió Roberto? ¡Ay, ya! ¡Se murió! Ya reviví. Se fue una. ¡Pero si viene lo chido! ¡Pero si viene lo chido, banda! Porque soy veloz. Y ya voy a doblar la segunda parte de Sonic. ¡No! ¡Qué puto asco, güey! ¿Por qué existes? Con 40 tomas de loops. ¿Por qué existes, maldito? ¡Ay, lo odio, güey! Ay, odia y lo ama. No, hombre, no, jamás, cabrón. O sea, sí odias a ese güey, pero no odias Death Note de Netflix. Claro. ¿Te das cuenta de lo incoherente que? No, te estás dando cuenta, no, hombre, güey. O sea, ¿odias a tu versión multiversal? Sí, yo no, la odio. Odio mi variante multiversal, güey. Odio mi variante porque a Lía le dieron un pinche protagónico en doblaje, yo mismo. Principalmente. No, ya, bueno, ya. No quiero hablar, güey. Me voy a enojar. Y voy a necesitar yo 3 tinacos de ajenjo, y la neta, ¿no? Y no hay tanto, entonces. Sí. Tiene que rendir el programa. Ya se fue, exacto. Ya se fue. Phil Barrera. Phil Barrera. ¿Quién los de metanfetamina? Pero bueno, ahora sí. Regresando al Señor de los Anillos. Jolibe. Me emociona porque sé que ya viene. Y me encanta que esta cosa todo es práctico y no nada CGI. No sé si has visto el behind the scenes y las fotos del behind. Todo no, la neta no, pero es práctico, güey. Literal hicieron un chingo de tablas con el título. Y literal a todos les fundieron metal encima para hacer la toma. Con una cámara Phantom. No, la neta se ve muy chido, o sea, no. Y es hermoso. No lo podemos negar. Pero ya no es mi Lady Galadriel, güey. Vamos a ver qué pasa. Recuerden que también hay personajes que están creados especialmente nada más para la serie. Y pues los OG, varios conocemos por nombre. Vamos a ver qué tal. A mí, la neta, te digo, sí me da miedo. O lo que podría haber sido el Silmarillion, pero no tienen los derechos. Y no los van a tener por 100 años, entonces. Jamás. No lo vamos a ver nosotros. Exacto, lo va a ver Sharon posiblemente. Cuando los nietos de Sharon lo van a ver. Cuando hereden el programa, lo va a terminar viendo. Pero sí, dice Jersey, la película donde Andrew se madrea a niños. ¿Dónde qué? A los niños. Sí, se llama Under the Silver Lake. Ahí también ya está fijado el comentario para que la vayan a buscar si les interesa. Ay, Dios, pues no sé qué pensar. No sé. Dejé de medir mis golpes y pones las escenas de este güey madre. Güey, eso va para edit de TikTok. Alguien haga ese edit. Va a ese edit de TikTok próximamente, ¿eh? Entonces, pues vamos a ver. ¿Cuánto se estrena esto, Joshua? Tú ya tienes la fecha, yo no la encontré. Solo sigue próximamente en Amazon Prime. No recuerdo, no me acuerdo si hay fecha, y si les voy a inventar, o sea, no... Según yo, no hay fecha. Todavía no tengo. Entonces, casi es un próximamente. Ya está, de hecho, por así decirlo, su miniaturita en Amazon Prime. Ahí ya está en el contenido, pero no hay nada. O sea, no ha habido nada. Solo hay rumores. Y, pues bueno, o sea, creo que lo interesante de esto es... Son rumores. Digo, vamos a ver un Señor de los Anillos, bueno, el universo de... Señor de los Anillos, que ni siquiera se llama así, se llama Legendarium. Y la Tierra Media se llama Arda, por si no sabían. No se llama Señor de los Anillos. Entonces, lo que vamos. Así como como Game of Thrones no se llama Game of Thrones, ¿no? El chiste es que vamos a ver como un universo de la Tierra Media recargado. Por así decirlo, como a las convenciones actuales. Lo cual me da miedo un poquito. Digo, no tengo ningún tema, jamás lo he tenido.
pues si cabe la aclaración sobre el hecho de la diversidad y todo esto, que pongan más ¿cómo decirlo? Pues sí, que sea un cast más diverso en cuestión étnica y la y todo está muy chingón. Lo único que me molestaría, es que hicieran que se pasaran al lado innecesario, ¿sabes? Como estas escenas tipo Avengers de nosotras nos encargamos, ¿ah? Cositas así, que sí me molestaría bastante. O escenas de sexo en El Señor de los Anillos. No puede haber escenas de sexo en El Señor de los Anillos. ¿Quieres entonces ver que sí? En el YouTube no, naranja wey. Hay mucho. No, pero, o sea, oficialmente no puede haber, o sea, ese tipo de convenciones. Muy sexuales el día de hoy. Muy sexuales. Muy sexuales. El Hornicron. No, pero ese tipo de cosas siento yo que le darían en la madre un poquito. Y por eso digo, tengo miedo, o sea, no me consta, no es como que haya leído o visto nada de la serie que diga, puta, vas a tener a la Lady Galadriel y a Elrond cogiendo. O sea, no. Pero sí puede haber ciertas pendejadas que digo, no, güey. Entonces, sí, no, sí. Sí, creo que... Digo, lo único que no me molestaría es ver un Sauron gay. Eso sí, creo que tendría mucho sentido, sobre todo si lo ponen con Melkor. O sea, si a Sauron lo hicieran, o por lo menos Pan. Sí, y lo ponen con Melkor, yo no tendría ningún tema, porque eso sí realmente tendría más sentido. Pero fuera de ahí... No, por favor... No lo haga, compa. Respeten al señor Tolkien. Respeten al señor de los anillos y respeten al señor Tolkien, ¿no? Al autor. Bandita, tenemos una encuesta. Parece que no, pero tenemos una encuesta. Aquí. ¿Quién es su villano favorito de superhéroes? Ahorita vamos a hablar más adelante de esto. Tenemos de opciones al Joker, tenemos al Kingpin, tenemos al Duende Verde y tenemos, como siempre, la opción de otro para que nos lo dejen en el chat. Va ganando el Joker con 5 votos. En segundo lugar, Duende Verde. Y en tercero tenemos el otro, que no sé cuál sea el otro. No he leído aquí en los comentarios cuál puede ser el otro. Entonces, hay quien haya votado por el otro, deje en el comentario quién es su villano favorito. Dice Gears, oye, Vettor, hiciste una referencia a Illuminati. Tun, tun, tun. Illuminati confirmado. Illuminati confirm. Y también dice Sharon. El fondo de Vettor es como de esos canales donde hablan de ovnis y conspiraciones paranoicas. Así es. ¿Es acaso esto un programa Illuminati? Vean las luces de Joshua. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero ojalá y no. Y ponen acá. Dice Yasmín. Datos Geeks con Joshua. Sonido de jingle, así es. ¡Trin, trin! Oye, sí, deberíamos hacerte tu sección y que subas un video a la semana. Así de, ¿sabía usted que el Señor de los Anillos no es el Señor de los Anillos porque ya no tiene anillos? Tun, 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 y así. Tiene anillos, no es cierto, ya, perdón. Ya fue el último. Ya, perdón al gulag, ya me vuelvo. Pero bueno, pues no sabemos más sobre esta versión de Amazon Prime del Señor de los Anillos, los Anillos del Poder, como se va a llamar. Supongo que van a ser como sagas o algo así, por algo le están poniendo los títulos extras, entonces pues vamos a ver qué pasa, ¿eh? Yo creo que va para largo, o sea, sí, por lo mismo están cambiando, yo creo que también ahora, un poquito el cast para que les dure. Recuerden, Halo, las series que va a salir ahora en Paramount, tardó como... Perdón, están afectados. Tardó como... Les juro que eran normales. Tardó como... Lo digo sosteniendo este cráneo. Entonces, pues bueno. Bueno, ya. Si eso se tardó en salir, podemos tener la confianza de que El Señor de los Anillos sale el siguiente año. Por lo menos ya mostraron un teaser, entonces... Vamos a ver qué más puede pasar en este rollo. Básicamente, pues el teaser no muestra nada, solamente que va a haber una serie. Y un hermoso título, porque la neta... Y que no va a estar aquí, Blanchett, es lo único que demostró. No se vale, ya, no quiero nada. No se vale. Pero bueno, mi querido Vettor, cuéntanos. Salió el segundo episodio de Shingeki no Kyojin, el ataque de los titanes, o el Attack on Titan, o el las flipantes aventuras de Eren Yeager y su bufanda palomera.
ya salió. Ya se viene lo bueno. ¿Qué nos puedes contar de este excelso? Porque la neta, Mappa se está rifando con la animación. Ahora sí me está gustando la animación de Mappa, ¿eh? ¿Qué nos puedes contar de este episodio que vimos? ¿Más que la de Anima Studios? No, no es cierto, ya. Más que las de Anima Studios. Más que de las de El Chavo Cartoon. El Chavo del 8, güey. Qué huevo Cartoon. Siempre te he odiado, Roberto. ¿A quién? La diferencia, la referencia. No, pues estuvo bastante bueno el capítulo. Siento que sí están alargando un poco de más los acontecimientos, pero pues ya me lo medio esperaba, ¿no? Porque tienen que, creo que son 12 capítulos, ¿no? Los que van a salir. Así es, 12. Y estos son como 3 volúmenes, bueno, como 3 números del manga, lo que está pasando, o sea, van a animar una parte muy muy corta. Digamos que tiene, aparte de la pelea que sigue ahondando en la rivalidad de Eren con Laina. Con Laina. Con Reiner. Aparte de eso, tiene así algunas escenas de simpeo. Me recordaron aquí a mis compañeros. cuando el pequeño joven Falquito entra al mundo del simpeo. Ah, yo sí me sentí identificado con ese simpeo. Simpeo valiente, ¿no? Porque sí. Mientras Eren a sus 19 diciéndole a Mikasa que la odia, Falco a sus 12 dice: yo soy simp. Yo desde ahorita voy a ser simp. Don simp. No es cualquier simp, es el simp. No es un Roberto cualquiera, es un simp simp. Es un simp nivel Joshua con Zendaya. Exacto, con Zendaya, ya. Y ya son palabras mayores, entonces. Camina sobre mí, Zendaya. Así de. ¿Qué es lo que estarías dispuesto a hacer por Zendaya? No sé. Sofría de Brass Against, ya, dije demasiado, no voy a decir más. Yo de todo eso entiendo todas las referencias, ¿eh? No se olviden que yo los traje al mundo, llegaron al mundo en uno de mis calcetines sucios. Ustedes así. Es difícil que no entienda del millón. Ay, no, ahora sí te volaste la barda. Esto. Pero a ver, y esto es pregunta también para ustedes, chat. Y la idea me la acaba de dar Gears. ¿Quién es más simp? ¿El Dr. Simp? ¿Falco? ¿O Joshua? Recordemos que el Dr. Simp destruyó un universo por su simp. Por ser un mega simp. O sea, está difícil la decisión. Yo me inclinaría que Joshua podría ser el mayor simp, pero. No, pero yo no tengo poderes acá de. Es simp de dientes para afuera. No ha demostrado nada por Zendaya todavía. Todavía no la ha ido a acosar en un meet and greet o algo así. Porque no ha venido a México últimamente. Si no, ahí estaría. Dice Sharon: está dispuesto a negar a su hija con tal de estar con Zendaya. ¿En qué momento te he negado? ¿En qué momento? Dígamelo. Mira, el chat no miente. Aquí dice Joshua destruiría todo el Disney por su simpez. Entonces, ¿eso quién lo dijo? Eso lo dijo Gears, que tú destruirías todo el Disney por su simpez. Ya destruido. Lily que acaba de llegar, dice que tú serías el mayor simp de estos tres. Jasmine dice, es difícil, eso pero es Joshua. Y ser popular, pero. Normi, ya no lo intentes, no va a dejar de simpear a Zendaya. Sí. ¿Qué dijo? No, ¿qué no dijo? Hay forma. Que podría ser como el de la caricatura este de Ed y Eddie, al Johnny muchacho, que iba con su tablón.
¿Por qué le dicen tablón? No, no está tablón la muchacha. Zendaya es hermosa y es preciosa y no le cambio nada, como Duvalín. Entonces... Es una actriz impuesta hacia nosotros, como lo fue Jennifer Lawrence hace 5 años. Pero te digo algo, me agrada más Zendaya que Jennifer Lawrence. Ah, pero pues igual no la han metido hasta con calzador. Ay, no, o sea, bueno, chasco, me da asco esa mujer. Y en especial cuando dijo, yo exijo, porque no lo pidió, no pidió la opción. Dijo, yo exijo que como Mystique salga más como Jennifer Lawrence que con maquillaje de Mystique. Wey, morra, ¿sabes cuánto sufrió Rebecca Romijn para estar de Mystique? Eran horas y horas en la silla de maquillaje en 3 películas. Y tú aguantaste una, morra. ¡Una! Es que ella tenía el mejor superpoder de todos. Harvey Weinstein. Ahora es el director. No, no es... No, ya. Pero bueno, esos son otros temas. Ya. Ok. Regresemos a la normalidad. Dice Gears, si ponemos a competir a Joshua contra Rob, híjole, la verdad, y es un buen duelo, es un buen duelo. Nada más quiero decir algo y ustedes llegarán a sus propias conclusiones. ¿Quién tiene la modera diosa? El universo alterno no cuenta. En este universo. En este universo. Pretextos. En este universo. Pretextos. Ese fue una muy buena vuelta de tuerca, pues, un kickback completo. Sí, se rifó. Buen counter. Dice Kisharon, dice Joshua es el más simple, ya, se acabó la discusión. Se acabó la discusión. Pero bueno, regresando. Shingeki no Kyojin, recuerden, está ahorita en transmisión, lo pueden ver por su plataforma favorita para ver anime, ya sea Crunchyroll, ya sea Funimation, o sea Anime FLV, o Anime ID, o Facebook, como quieran verlo. Pero en su Crunchyroll, por favor, si quieren apoyar a los creadores, dibujantes y demás. Sí, y aparte, por cierto, vienen los Crunchyroll. Ahora sí, vámonos rápido, entramos ya, que tiene rato que no hemos entrado a esto. Pero vámonos en corto. Sácalos en corto. En corto. Allá. Se vienen los premios con Crunchyroll, así que banditas, si tienen cuenta de Crunchyroll o no, no es necesario. Vayan a la página, vayan y voten. Están las categorías del mejor protagonista, mejor villano, el mejor anime, la mejor comedia, la mejor batalla, la mejor interpretación japonesa y latinoamericana. Así que también, si les gusta el doblaje latinoamericano, en especial el mexicano, sí señor, cómo no, arriba el doblaje mexicano, vayan y voten. No me gustó mucho los nominados, pero vayan y voten. Hay buenas nominaciones. ¿Tienen la lista de los nominados? ¿Tienen la lista de los nominados? ¿Las tienes? ¿De cuál? ¿De todas? ¿Quieres de todas? No, o sea, de en general, doblaje. Así como highlights. Los más importantes. Dijimos de los animes, ¿no? De doblaje y todo, digo, está bien cada quien, insisto. Pero, bueno, pero... Cada no, quien, wey. ¿No? Vas a decir. Bueno, en grandes rasgos está... Obviamente está Demon Slayer, está Shingeki no Kyojin, está... creo que también estaba My Hero Academy. Espérenme, estoy entrando. Porque son un buen, la neta es que son un buen, ¿vale? Pero, por ejemplo, tenemos el anime del año, pues está Attack on Titan, Odatashi, Sonny Boy, Ranking of the Kings, Jujutsu. Ay, nunca puedo decir bien este. Jujutsu Kaisen. 86 o 86. Está como buen, el mejor chico, está... Sengoku de Doctor Stone, está Oda Takashi, Tokyo Revengers, está Tokyo Tanjiro Revengers. Kamado. Tiene buenos, no está Tanjiro. ¿No está Tanjiro? No está Tanjiro. Como mejor chica, Mega. Pues está de Comic Con Communicate, Wonder Egg, Kakegurui Hoshu, no está Nezuko. ¡Ah! Mejor protagonista está Eren Jaeger, por ejemplo, de Attack on Titan. Está Jujutsu Kaisen tiene bastantes nominaciones, por cierto. Tiene más nominaciones que Attack on Titan, entonces está cañón. Mejor antagonista está otra vez Eren Jaeger. Creo que la primera vez que veo que el mismo personaje está como Utsuji protagonista Musan. Y como antagonista. Está My Hero Academy con Tomura Shingaraki, o sea, la mejor pelea está Attack on Titan, está Demon Slayer, o sea, hay buenas cosas. Sí, Demon Slayer, la mejor pelea ya sabemos cuál es, donde se muere nuestro querido Kiryu Rengoku. Gracias por el spoiler. Pero eso sí. Ya nos ya no, salió más de hace 2 años, güey. La pelea es pelea de
pelea. ¿Uno contra uno? Ajá, pelea uno contra uno. La de Attack on Titan está nominada la de el Titán Martillo contra el Titán de Eren. Es que esa está muy buena. Está muy buena, güey. Yo la neta voté por esa. Pero ahí siento que es más como una guerra, ¿no? Porque participan muchos otros. En la otra nada más son los otros dos Fíjate. Monos chinos. Fueron monos chinos. Regresemos acá. Dice Sharon, Roberto quería a Joshua y así que Joshua se enojara conmigo para poder tener un romance con él y así que Rob es más simp. ¡Yo soy más simp, Sharon! Ah, mira. Rob ex. Dicen acá Rob ex Joshua, ¿eh? Háganle un fanfic. ¡Órale tú, ya luego! hagan Rob Shua, por favor. ¿Quién dijo una historia de Wattpad? El fanfic lo puso Gears, ¿eh? Entonces, sí. Oye, Gears, tú también tienes horny, ¿no? Ya preguntaste si Roberto tiene fetiches para el látex y todo ese rollo, ¿eh? Ahorita quieres un fanfic entre Joshua y Robert. ¿Un Robsha? ¿Quiere el Robsha? Dice. Dice Yasmin, yo no quiero nada si no está Nezuko. No está Nezuko, la neta, pero ay sí, perdón. ¿Cuál pelea de Nezuko modo full demonio? Challenge. La última está buena. La última pelea está buena. Y yo, mira. Yo no quería ver Demon Slayer porque dije, no creo que esté tan buena. Y me encontré en TikTok, bendito TikTok, esa batalla donde Nezuko está peleando ahorita, que ya es una teen Nezuko porque evolucionó muy drásticamente gracias a una pelea, como buen anime. Entonces dije, no se ve mal. Entonces la empecé a ver, ya me chuté todo lo de Netflix, soy fan. Y justo me quedé a la mitad de la película de Mugen Train, entonces gracias Joshua. Gracias por el... ¡Oh, chinga! Gracias por el spoiler, pero... Pues me lo imaginaba. Entonces... ¿No has llegado entonces a la pelea? No he llegado. Apenas estoy en la pelea donde Tanjiro se tiene que suicidar para salir del encantamiento. Mil y un veces. Entonces, apenas voy... Con el güey de la manita así. Está chida. La neta, Demon Slayer está padre. Me está gustando mucho. Me está gustando mucho, mucho. Dice, mira, yo tengo un fanfic con el carnal de Joshua. Dice Gears, ájala. ¿Con ese güey y con quién o qué? Entonces, Rob y Joshua podrían tener también uno, dice. Ájale, no, oye. A la mierda. El Hornicron está cañón, ¿eh? Está cañón en este stream el día de hoy, el Hornicron. Entonces, sí, yo. Sí, están muy descontrolados, muchachos. Dice Yasmin, de todos modos vas a llorar cuando muere. De hecho. Irwin Dayan, que es el actor de doblaje que hace a Rengoku, está nominado en los Crunchyroll Awards por su interpretación, así que vayan a darle a Merch al buen Irwin Dayan. Si no lo ubican por nombre, es nuestro buen Yu-Gi-Oh. El Yu-Gi-Oh original, entonces... El Anakin Skywalker. Es Anakin, exactamente. Es Dende. Era... Es un Lord. Era el Soldado del Invierno, pero ya lo recastearon. Entonces... Ahí está. Ahí también vayan a dar amor. Pero tiene buenas nominaciones. Demon Slayer está por la mejor animación con UFO Table. O sea, me sorprende que esté Demon Slayer no esté Attack on Titan. Por ejemplo, en animación. La animación de Demon Slayer es hermosa, puta, la neta está hermosa. Sí, UFO Table es muy buen estudio. Es muy buen estudio, la neta. Ya sí le dio su cachetada así a Naruto, así de a ¿por qué todo? No fuiste así, güey? O sea. A todo. Por ejemplo, en mejor score de canción y temas principales está todo otra vez Demon Slayer por el arco del Mugen Train. Sí, güey, sí. O sea, hay buenas cosas. La neta es que hay muy buenas cosas. Vayan, si pueden, voten. Si tienen cuenta, voten con su cuenta para que se registren mejor. Vayan, apoyen al anime. Ya cerré mi cuenta. Entonces vayan, la verdad. Y dice aquí Nayala. Vaya, Tacubaya. Nayala Kafka dice: Thanos es mi villano favorito. Porque es inevitable. Ájale. Ese para que veas si es un simp. Ese güey si es un simp. En los cómics. En los cómics es un simp. En el MCU es el simp. El arco. De Thanos es el arco más simp que existe en el mundo. Ni siquiera el del Doctor Simp está así de simp. Entonces, vamos a ver. Dice Gears, 7 pecados capitales debería estar en mejor animación. No la he visto también. Y me la han recomendado. Dicen que está buena. No sé. Hijo, la de... No, definitivamente no. No, el Meliodas. Y justamente me acordé del Meliodas chichón. Y fue como de... No debería de estar. Yo si solo he visto... Solo ubico a Meliodas por las cestas
las parodias del Uniker. Uniker. El Uniker dice Jesús. Yurby. Hela es mi villana favorita porque es demasiado hermosa. Ufas. Es que Cate Blanchett es otra mujer simpeable. Es otra mujer simpeable. Es simpeable, todo lo que da, todo lo que da. Pero el mejor Bob Dylan del cine. El mejor Bob Dylan del cine. También. Sí, señor. Sí, señor. ¿Quién va a ser a Bob Dylan ahora? Timothy. Creo que Timothy Chalamet, sí. Por eso te digo. Güey. Lo están ya metiendo en todo. Y como está jalando morrillos y morrillas y gente joven. Y morrillas. Entonces, ya ves. Sí, va a ser el siguiente. How does it feel? Like how does it feel? Bueno. Ay, banda, bueno. Ya. Pongámonos serios. Y llegó el momento esperado de cada programa de The Guild. Aparte de hacer enojar a Joshua. Entramos al top 3 de esta emisión, bandita. La neta es que se siente cortito porque pues casi no hubo mucho tema. Entonces, como que nos están castigando. Se nota que es inicio de año y nos están castigando. Ahorita ya estaríamos hablando de Morbius, pero salieron con sus jaladas. Ahora yo decía, no me había enojado, güey, ya me enojé, güey. Ahora sí, puta madre, güey. Entonces. No. Íbamos a ver al buitre, íbamos a ver la referencia a Venom. Yo quería saber si era parte del MCU, sí, o si no era parte del MCU. Sale Andrew Garfield, sí. Yo siento que lo retrasaron. Ellos dicen que por el tema COVID. Yo creo que es un tema de reshoots y de agregar cosas al último minuto. Dado el éxito de No Way Home, estoy casi seguro que le van a meter cosas extras a Morbius. Y por eso lo retrasaron tanto. Porque unos reshoots de una o dos secuencias, tiene sentido que lo hayan retrasado 3-4 meses. Es posible. Es el tiempo suficiente para hacer VFX, para hacer corrección de color, para hacer estelonaje, para hacer la edición y para meterlo al máster. Entonces, esa es mi teoría. Porque soy editor y yo se los puedo decir. Entonces, yo creo que va por ahí. ¿O tú qué opinas, Vettor? Es lo más probable. O sea, si Spider-Man. lo mismo, ¿no? Por dos. O no, Curious. Eres Coco Celis, no eres Ricardo Farril. Ricardo Farril es Robert. No, él sería más bien Alex Fernández. Si lo conoces, lo peor. Estaba carburando así de. Alex Fernández es chido. Sí, es chido, es buen comediante. ¿Por qué estamos hablando de Alex Fernández, no? No sé, tú te fuiste por ese lado, güey. Yo no, o sea, tú empezaste a hablar de estandoperos mexicanos. Es tu culpa, Joshua. No sé de qué forma, pero es tu culpa. Creo que sí van a hacer. Van a incluir a otros actores. Se rumora mucho que van a incluir a Andrew Garfield. Yo no creo, la verdad, que sea Andrew Garfield el incluido, pero pues. Ya vimos que Disney está basando sus decisiones en las teorías locas de los youtubers, entonces claro, en una de esas puede ser. En una de esas puede, cómics así de... puede ser. En lugar de cómics es como lo que diga el pelicómic, lo hacemos realidad, ¿no? Lo que diga la basura esta de Top Comics. ¿Cómo? No, es cierto, yo no dije eso, banda. Fuertes declaraciones. Concuerdo. El pelicómic al menos se me hace chistoso. Por lo menos es cagado. Pero dijiste no. ¿Quieren ver cosas chidas sobre cómics? ¿Quieren que nos pongamos a ese nivel de meternos ñoñísimamente y sacar tomos y números y publicaciones? Lo podemos hacer porque aquí los tres somos un pinches ñoños a todo lo que da. La neta es que no nos gusta meternos a eso porque no nos gusta encerrarnos en un nicho. Mejor que el nicho sea el desmadre. Y porque es difícil a veces también para la gente seguir este tema. Si necesitas como cierto bagaje comiquero. De todo un poco, pero por eso queremos nosotros hacerlo lo más digerible, lo más divertido y lo más chido y entendible que se pueda. Por eso también nosotros queremos dar nuestro... Bueno, de repente acá se nos sale lo mamador en el programa.
pero no al grado de ese vato, porque aparte lo dice todo mal, entonces, y se nota que lo está leyendo de Wikipedia. Pero bueno, ya no dije nada, ya no me quiero meter en buffs y peleas, porque este vato, pues... Aparte habla así, ah, ¿no? Sí. Como... como que... entre del super o de voz de los 80. Es el mismo que hace la sombra del imperio. Sí, ¿no? Es ese mismo güey, ¿no? Sí, no, pero tiene más o menos el mismo tono. Ok. Sí, es que sí he visto como dos, tres videos, pero la neta no. O sea, creo que más he visto fandom tóxico de Star Wars. Sí. Definitivamente he visto más Star Wars. No hay nada más. Por favor, si llegan a ver este youtuber de Star Wars, por favor, no vean a Apolo 1138. Okay. Así como, ¿puedo pedir una cámara? Sí, gracias. No vean a Apolo 1138, por favor. Se nota que le ha hecho mucho daño a Star Wars, gracias. Pero por lo menos me divierte más sus teorías estúpidas y locas que las de la sombra del imperio. Se terminan haciendo canon, lo peor de todo, güey. O sea, es que es el rey Palpatine, y así todo el mundo, pinche pendejo, ¿no? Así todo el mundo de repente, eres una Palpatine, es como de puta madre, güey. Sí, pinche Apolo tenía razón. Maldito Apolo. Pero fíjate, por lo menos dirá cosas ilógicas, pero es divertido. El señor... No es divertido, el señor wey. Top no lo es, güey. El señor Top no lo es. El señor Top no lo es. Ya estoy invocando los seres espaciales reptilianos, el Vetor otra vez. Esa fue la señal para que ya entremos en control. ¿Te dieron cuenta? Somos MK Ultra nosotros. Son mis esclavos MK Ultra, estos dos muchachos, evidentemente. Pero bueno, bandita, vamos al top 3 de este programa. Vamos a hablar sobre... la adaptación, ya sea para una película, serie, cualquiera de las dos es válida, de lo que creemos que puede ser un buen villano de cómics o de superhéroes. Así que, pues vamos a arrancarle, vamos a ver el número 3, quién es el primerito. Nada más que tengo que ajustar aquí cosas porque... como que de repente lo ves. ¿Cómo se enoja él solo? El OBS como que de repente se la baña. Entonces, bueno. Es que vean esto, banda. No se puede. Ya cambia tu PC del 98, por favor, Roberto. Mi Windows 98 de repente. Tu Windows 98, güey. A ver. Ok. Vamos a contestarle a Sharon, porque la neta su pregunta está bien chida y es bien válida. Dice, llevo bastante tiempo aquí y sigo sin saber qué carajos es canon. Yo me imagino una pichi cámara. Sí, también. O sea, también sí. Canon es una cámara. Sí, también es una cámara. Pero hablar de canon en este rollo es como hablar de que es ley, es lo... en lo que nos tenemos que basar, la Sagrada Escritura, lo que tiene peso. Es lo que oficial. Lo que es oficial. Y lo que crea continuidad. O sea, hay una línea de continuidad en todas las historias. Y lo que hace algo real o parte de esa línea es que lo llamen canon. Por ejemplo, digamos que ahorita con el Spider-Verse ya se crean como variantes, por decirlo así, los tres Spider-Mans. Ya son canon dentro del universo cinematográfico de Marvel. O sea, aunque tengan sus propios universos. Exactamente. En los cómics es más fácil definirlo. Hay una tierra, tanto en DC como en Marvel, hay una tierra, un planeta tierra donde ocurren las cosas, o un universo base. En el Marvel es 616 y en DC es Tierra 1, me parece. Tierra 1. Así es. Y pues digamos que todas las historias que afectan directamente a Tierra 616 o a Tierra 1 y existen dentro de esta línea de continuidad son canon. Las historias alternativas que son no afectan ni tocan esa línea. Que nadie quiere. Como las Nikon. A veces son mejores. A veces están más chidas. La neta es que sí, hay unas que sí están chidas. Así es. Las no historias sé. No canon. No las sé, no las sé. Ah, bueno, las historias sí, las Nikon no. Las Nikon son una coche. Okay. Y hay. Son bonitos pisapatos. Canon. O canon forzado. Por ejemplo, Doctor Manhattan, hacerlo canon dentro del universo de DC.
Y Siliberto, o sea, fue lo peor que pudieron haber hecho, sí. Fue tan forzado y tan malo que al final tuvieron que reiniciar todo el universo. Y cuando hacen un reinicio, digamos que todo el canon desaparece y se empieza de cero. En las películas, no sé si ya se haya hecho esto. Pues se va a hacer. Se va a hacer. Se va a hacer en las películas de DC con lo de Flash. Con el Flash. Sí. Y dice aquí el buen Johnny Boy. El Johnny Boy dice: guachándolos desde casa de Covicho. Saludos, perro. Saludo, perrate. Gracias por pasarte por acá. Y Lolo. Si tienes Covicho, que te recuperes. Sí, si tienes Covicho, recupérate. Y Lolo salió así en corto el Gears. Nadie mencione, por favor, lo de hace rato. Pero si ya es canon, Jill. Ya es canon. Eso ya es Tironi. Canon. Por ejemplo, Tironi es real. Por ejemplo, ese sería un buen ejemplo de cuestionar el canon, Sharon. Eso, exacto, sería. Eso es cuestionar, ¿es canon, claro, o no es canon? O sea, sí hay cosas que son canon y hay cosas que no lo son. Ni Robshua ni Gironi es canon. Exacto. No son, no son canon. Son Nikon esos. Dice Sharon, creo que ya entendí. No, bueno, Nikon. Igual, si tienen alguna otra duda, cualquier duda que tengan, o sea, pregúntenla. Para eso está el chat, para eso estamos nosotros. Si no se las contestamos, ahí les inventamos un choro para que nos crean y ya luego les damos. Yeah, oh, sí les sabe. Arara. Entonces ya. Y si no, siempre podemos usar las voces de Lolis para distraerlos y que se les olvide la pregunta. Eso reinicia universos, por ejemplo. O poner Team Rob, por ejemplo, en el chat. Pues crea conflictos en el universo. Eso no fue canon. Nos fuimos a otra serie, a otros universos. Otro universo. Que no sabemos si es canon o no. Aún. Y no sabemos si es el único universo que existe, alterno. Entonces... El Joshua Progre no es canon. El Joshua Progre no es canon, por favor, no. Así es. Dice Yasmin, ya salieron los. Arara. Arara, sayonara. Queremos que Vettor que Vettor haga voz de Loli. Lo siento, pero no me sale. Tengo la garganta muy. Soy demasiado hombre para hacerlo. ¡Oh! Mi masculinidad frágil. No, es que de verdad no puedo. No puedo hacer la voz muy aguda por mi garganta. Intenso, no. Me va la voz. Dice Sharon. No me sale. Sharon quiere que le haga. ¿Así o más Loli? Y que todo mundo... Ahí está, una arara del Vettor, señores. Ahora sí, vámonos. Arara, eso sí lo puedo hacer. Sí. Vámonos rápidamente, ahora sí, al top. ¡Gambare, gambare! Parece que se ve bien. Ya se ve. Ya se ve porque salió una pinche madrecita así, de imagen. Y pues no se puede, entonces. Vámonos con el número 3. Y el primer número 3 de este top es el del buen... Vettor, que voy a alegar contigo más adelante, pero vamos, quiero escucharte. Convénceme a mí, convénceme, Vettor. Ándele. ¿No te gusta Vincent D'Onofrio como Kingpin? Sí, pero yo no lo tengo. Bueno, ya verán. Date, Vettor. Bueno, en cuanto a... ¿Por qué escogí este? Es porque no me quise complicar. ¡Tengo testículos! La masculinidad te parece frágil. La masculinidad es lo máximo. ¡Qué macizo! No. Todo el mundo sabe que no soy no soy partidario de la derecha. Tampoco. No, realmente me parece Vincent D'Onofrio no solo el mejor villano dentro del a series Marvel, sino me parece el mejor villano dentro de todo el universo Marvel en cuanto a nivel actoral, en cuanto al desarrollo de personaje, tiene motivaciones claras, tiene matices. Siento que en Hawkeye lo arruinaron un poco. Pero ese no lo estamos tomando en cuenta. Estamos tomando en cuenta solo al Kingpin de Daredevil. Me parece un personaje que impone tanto respeto en momentos como miedo en momentos. Puedes entender sus motivaciones y navega mucho entre el bien y el mal. Y eso lo hace en los cómics. O sea, en los cómics ha sido gobernador,
ha ayudado a los superhéroes, tiene un buen de arcos bien variados. Ha sido el peor villano de Spider-Man, ha sido el peor villano de Daredevil, y también ha sido el que los ha frenado en momentos en que se salen de, digamos, de la línea estos superhéroes. Y este Kingpin me parece por eso el mejor adaptado. El otro Kingpin, no me acuerdo, el de Milagros Inesperados, el William. Muy bueno. Es muy buen actor y el personaje estaba bien hecho, pero digamos que ahí siento que más bien el Ben Affleck no le dio chido. Y siento que no. Sí, siento que no es una buena película esa y por lo tanto arruinaron su adaptación. Pues ya, es así corto. Creo que lo más rescatable es justo ese Kingpin de toda la película, porque si no. Sí, porque ni Elektra, ni Bullseye, ni nada, o sea. Bullseye estaba todavía cagado, güey. Bullseye sí estaba chido. También, creo que los villanos eran lo mejor, pero fuera de ahí. Eso sí. Hey, Chochi. Voy a tener que modificar esta cosa otra vez. Vamos a poner la cámara. Bueno, vamos a ver cómo se ve primero. Y el siguiente número 3 es el de Joshua, que no se ve. Por cierto, ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Rápido, ese señor. Está ese pelón. Señor cancelado. Está pelón y está cancelado. Y todo aquel que se meta con él se muere. Estamos literal. Literal. Sí. Literal. Hablando de conspiraciones. Bueno, estamos hablando de Lex Luthor. Lex Luthor de la película de Superman Regresa del 2006. La película no fue, pues, lo mejor recibida. Que de hecho, eso también era parte del canon. Veámoslo así, Sharon. Era del canon de las películas de Superman. Pero eventualmente valió madre y así. Pero lo interesante de toda la película, creo que fue. A mi parecer, la mejor adaptación de live action de este Lex Luthor. Porque ni el otro güey, el de. Ni el Red Social, ni el otro güey, ¿cómo se llama? El de. No me acuerdo cómo se llama ese vato, pero sí. Bueno, ninguno de esos dos me parece que realmente englobaba lo más. ¿Michael Rosenbaum? Ese mero. No, ninguno de los dos, o sea, y ese era el segundo para mí. El peor ha sido el pendejo, ¿cómo se llama? Se me va su nombre. Pero bueno, ya saben a quién me refiero, ¿no? El asunto es de que la mejor. El Zombieland, para pronto, ¿cómo se llama en Zombieland? ¡Ay, ya me acuerdo! J.C. Eisenberg. J.C. Eisenberg, sí, ese güey. Bueno, la diferencia que tiene este Lex Luthor, que por qué si es el Lex Luthor. Es porque no necesita demostrar que es el ser más fuerte del universo, ni necesita demostrar que es el ser más malo de todo. O sea, simplemente este güey tiene igual definidos sus motivos, quiere detener a Superman y es tan inteligente como para conseguirlo. O sea, realmente puede doblegar a un dios y se ve en la película, realmente puede hacer pasar muy mal rato a un dios, ¿no? Entonces... además de que Kevin Spacey sea lo que sea, es muy buen actor. Y creo que, bueno, yo al menos personalmente, yo cuando me imagino al Lex Luthor, o sea, sí lo veo así, tal cual. No me imagino a un güey de pelo largo diciendo, ¡ay, sí, es que no sé qué! O sea, sí, ya me viene. Explico, o sea, ¡ya viene! Con un ataque como de TDA, ¿no? Algo así. O sea, sí, güey, o sea, no es un pinche morrito que comió demasiados nerds. Es realmente el antagonista que hace pasar bastante mal rato a Superman gran parte de su vida. Y no solo eso, sino también es un güey bastante influyente. O sea, bueno, eso ya a nivel cómics. O sea, se convierte en el presidente de los Estados Unidos. También en Injustice, curiosamente en Injustice es uno de los que son los principales insurgentes en contra de Superman. Y ahí más bien se vuelve un antihéroe, ¿no? Y pues, ¿qué más podemos decir? Creo que... bueno, regresando tal cual a Kevin Spacey, creo que vale mucho ver la película simplemente para ver este señor ahí. Ya no pudo hacer mucho más, sobre todo porque se acabó ese Superman, que de hecho, no me acuerdo en dónde, si era una serie o dónde sí. Demonios habían regresado a ese Superman. Sí lo regresaron, ¿no? Sí, es en la serie de la CW, en su saga que hicieron de las crisis en las tierras infinitas. Infinitas. Se ponen a buscar como a los...
Ay, se me fue. Como los pilares que tienen que buscar para poder derrotar al vato este, al antimonitor. Y regresa, de hecho, regresa el Superman de Smallville, el de este vato. Yo también, ¿no? Que... ¿Y ahora sí le ponen el traje o no? No. Que de hecho ahí manejan lo de la kriptonita azul, que es lo que hace que pierda sus poderes totalmente ese Clark Kent. O sea, ya vive como Clark Kent, ya no es Superman. Y regresa el Superman de esta película, que es este chico, chavo, se me fue su nombre. Que de hecho sale en Las Leyendas del Mañana, que es el Atom. Inclusive, o sea, ahí tuvo dos personajes. Y sale como el personaje... Ah, Brandon Routh, exacto. Gracias. Y sale como el personaje del... Ay, ¿cómo se llama el Superman este? El que a todos se le mueren. Cuando el Joker pone una bomba. El de la bomba, ajá. Metrópoli. ¿Cómo se llamaba esa versión de Superman? Se me fue el nombre. No, que tiene hasta el escudo rojo con negro, güey, así bien bonito. Que lo hizo bien este vato. Este vato lo hizo muy bien. O sea, regresó bien como Superman. Podría ser que entonces esta línea sea canon para la CW y sus versiones multiversales extrañas que hicieron también. Pero... Ya no creo que regrese por el hecho de pues, todo su tema personal como persona en el mundo real. Pero sí creo que ameritaba el reconocerle el trabajo que hizo en como Lex Luthor. O sea, eso sí. Pero bueno. Sí. Es un buen Lex Luthor. A mí me gusta. Kingdom Come se llama. Del Kingdom Come, exacto. El Superman Kingdom del Kingdom Come. Se llama el arco de el que es. Muy buen arco de cómic de Superman. Y a mí no me gusta mucho leer de Superman, y ese es muy buen cómic. De los pocos arcos buenos de Superman. Es que realmente, Superman, como es un personaje escrito por un niño de 3 años, dice, tiene todos los poderes. Sí, es Dios. Es un personaje muy cincuentero. O sea, realmente el problema con Superman es ese. O sea, Humberto Eco hizo un ensayo una vez de la imposibilidad de Superman, de por qué es ridículo que exista Superman. Y sí, no tiene debilidades, y no tiene debilidades ni a nivel físico, ni a nivel psicológico, no tiene maldad, y ya con un personaje que no pueda tener la posibilidad de ser malo se convierte... Como Lord Voldemort, o sea, el antítesis de Lord Voldemort, que ese güey es que es malo, 100% malo, ¿no? Exacto. O sea, no tiene justamente... posibilidad de redención. Se convierten, pasan a ser autómatas. Realmente. O sea, un arquetipo de que se vuelve irreal justo por lo mismo, de que no hay mucho que puedas. O sea, no es un personaje que pueda tener un arco, veámoslo así. O sea, sí, Superman es un personaje bastante. O sea, a mí no me gusta Superman como superhéroe. Como villano, sí. Sí. Y realmente no me gustan los standalones de Superman. O sea, yo soy más fan de verlo en asuntos de la Liga de la Justicia, bla. Pero bueno, por lo mismo, me gusta ver que le partan su madre a Superman. Y el que se la parte mejor fue Lex Luthor. Y bueno, luego Doomsday, pero siento que Doomsday fue como un... Güey, ya me hartó el personaje y después como vieron que lo regresaron. Los que lo han vencido, así que realmente lo han vencido, el Amazo, el Amazo Dorado. Sí. Ese sí lo venció. Brainiac. Brainiac también lo... Lex Luthor lo ha vencido, pero temporalmente. Ese es el problema. Gana un rato y... Batman no lo acaban como debería de ser. Pero este, en especial este Lex Luthor es muy buen Lex Luthor. Lástima. Es que ya es villano el que lo interpreta. Sí, es que exacto, ya era maloso en la vida real, entonces... No le costó trabajo, güey. No le costó trabajo. Personajes que olvidaron que estaban actuando, ¿no? Hoy en este video, actores que olvidaron que estaban actuando. Número 3. Si quieren ver un video de interpretación de villanía, busquen el saludo de Navidad de Kevin Spacey. Wey, así dude, busquen. Qué perro miedo me da eso. Eso es. Lo voy a buscar. Güey. Igual en Seven también Kevin Spacey es. Mátalos con amabilidad, no manches cuando dice eso. Qué miedo me da. Kevin Spacey sí me da miedo, la neta. Porque no sé si ya es él o si sí, o está actuando, güey. Y si está actuando, qué miedo. Muy bueno, es muy buen actor. Lástima que esté tan cancelado ya. Vámonos al último número. Ya no va a volver, es de los que ya no va. Jamás va a volver. Este es de Miguelito y es Sebastian Shaw. Sí.
El Kevin Bacon. Es el Kevin. Este, El Kevin Tocino. Es muy bueno. Hablando de buenos actores que hacen buenos villanos, el señor Kevin Bacon es bueno. Es bueno. Y no nada más es canon por Footloose en Marvel. Posiblemente vaya a ser canon también como su villano de Sebastian Shaw en X-Men Primera Generación. Lo que prometía hacer, güey, neta, lo que prometía hacer, el reboot que necesitábamos de X-Men. Y pues vale. Yo eso me lo vienen diciendo desde hace 7 películas. Desde yo siempre, ya no confío en siempre. X-Men en ya live no, action, lo siento. Ya no confío yo tampoco. Ya no confío, o sea... Cumplieron su función como abridoras, sí, como para como los teloneros de todo esto. La gente confiara en las películas de superhéroes, pero sí tienen con los casting más nefastos bastante... que ha tenido la justamente toda esa segunda ola, ¿no? De o sea, el primer casting estuvo bueno, muy 2000ero, pero muy bueno. Primera el segundo ya buen... gente odiosa, Jennifer Lawrence, pues es que yo creo que... La Sansa, ay no. Las Sansas, ya que no. Logan y Wolverine Inmortal son las películas que a mí me gustan de X-Men. Las demás... Fíjate. Desde el futuro pasado también estuvo bueno. Por todo el desmadre, pero... Fíjate que... Días del futuro pasado, cuando son justamente que regresa, Logan... Lo que me gustó... Lo que forzaron mucho ahí fue a Jennifer Lawrence otra vez. Es que, ¿no? O sea, vamos a lo ¿qué mismo. ¿Qué chingados pasó con Gambito? ¿No iba a haber un stand-alone de Gambito hace mucho, ahorita que lo pienso? Ajá, así como iba a ser este Channing Tatum. Y murió... Oye, Gambito. O sea, fuera actriz, ¿no? No me acuerdo cómo se llama su película. ¿Y Gambito? Magic Mike. Ese güey. El Magic Mike. Yo no lo veo de... Pues Gambito, de hecho hay una foto, ahí les va, y ese es dato curioso, porque ahí viene Rob Chapoy, ya tenía rato que no salía. Rob Chapoy. Hubo una Comic Con hace, ¿qué será? Antes de que saliera la de Apocalypse, o creo que más bien fue cuando salió la de Apocalypse, más o menos, que se tomaron una foto, la típica foto de recuerdo de la Comic Con de X-Men, en la que sale Channing Tatum con Luke, ya de Gambito. Y eso fue lo único que vimos de ese Gambito. Tristemente. Remy Lebo. De Remy Lebo. Que tampoco es un gran personaje. No, de hecho, o sea. Y vamos a ser sinceros, muchos lo ubicamos por la caricatura de los 90s, que va a regresar a Disney Plus, pero. De ahí en fuera, nada más. No le creo tampoco mucho. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Preferiría ver un Legión en condiciones. Pues es que el Legión. Puta, Legión, sí. Legión, sí, por mira, favor. Legión, no creo que exista un buen Legión quitando el que salió en Fox. ¿La serie? La serie es muy buena. La serie está hermosa, buena, la serie, pero está nerfeado. Ahí pues obviamente está nerfeado también. Si no te va a pasar lo que Onslaught. Le pasó a Peter Petrelli de Héroes, güey. Lo hicieron tan poderoso que después, ¿cómo lo ibas a detener? Pues vamos a nerfearlo y vamos a rebootearlo, inclusive. Pero bueno, esa era otra serie que era muy buena sobre temas de héroes y cómics y poderes. Y pero nada más vi como 3 capítulos. Y perdió el piso horrible, güey. Perdió el piso horrible esa serie. Pero bueno. Pero mi. Hiro Nakamura, me acuerdo. Hiro Nakamura, sí. Y me daba risa porque una vez lo quisieron trolear en la Comic Con y salió troleado el vato. O sea, el estafador resultó estafado, güey. Y le preguntaron que si en verdad hablaba japonés o era puro mame para el personaje. Y que le contesté en japo, güey. Y le contestó, chido en japo. Porque aparte alguien después lo hizo la traducción y los subtítulos. Y sí, se lo chingó de bonito. Pero bueno. Ya, regresemos. Sebastian Shaw, sus poderes es absorción de poderes. Avienta como ondas así como de bomba nuclear y eso. Es... no tiene una edad. Está desde años... Es como Wolverine. Nada más que aquí este güey no es inmortal, no se regenera, más bien gracias al poder que absorbe. Se mantiene joven. Es empresario, es el esposo de Emma Frost, que también sale en esta película, que también muy desaprovechado el personaje ha estado el de Emma Frost, pero bueno. Es bueno, y aparte la versión de este de Kevin Tocinos es muy buena. Si no la han visto, véanla, no está tan mala. Salen dos personas que odio con odio jarocho, quitando a Brie Larson, que es Jennifer Lawrence y Zoe Kravitz, entonces pues ni modo, no se puede tener todo bueno en la vida. Ese es mi número 3. Buen desarrollo de Magneto. Un buen desarrollo, ese Magneto me gustó mucho.
Y lo desarrolla. Ese momento empezaba muy chido, pero también se fue al demonio eventualmente. Para Apocalipsis fue muy al carajo. Le notaba mucha onda como hannibalesca. Sí. Al principio. Hasta en cómo mata a los alemanes. Locos, me hacía muy similar al... Es que estaba muy loco y de repente fue como de... Ah, ¿ahora qué voy a hacer? ¡Soy muy poderoso! Ya. Y se queda medio así, güey, ya. O ¡estoy destruyendo al mundo! Lo pasaron del no Hannibal tengan, de... no mames, güey. El Hannibal de Mads Mikkelsen lo convirtieron en... no sé, en un Goku en los tiempos de animación de hueva, ¿no? Que ya nada más eran las peleas así. Los tres capítulos de Gohan contra Cell, ¿no? Así. Ah, exacto. Sí, güey. Así es. Y con los flashbacks, Endras ahí teniendo su monólogo interno acá hablando. Entonces, sí. Pues, es que ya se quitó tu animación atrás, güey. Ah, sí, se acabó tu look de atrás. Ah, ya empezó otro. Ah, no hay pedo. Dice el chat que ya se extendieron mucho, dice Gears. Vámonos, ya está bien. Vámonos rápidamente al número 2 entonces, Gears. Ya estamos listos. ¿Estamos listos, capitán? Sí, capitán, estamos listos. Vámonos. Número 2. Empieza Miguelito. Normalmente ya estoy viendo que esta cosa que el que cierra es el que abre el siguiente número. Y hablo del... Tú lo organizas. No, güey, se pone random. Yo meto las imágenes, nada, los pongo por los números y así se queda... Como está como en loop esta cosa, pues luego está rara. Tenemos a Tom Waits en el... Tenemos a Tom Waits. Es Tom Waits en vestido de Joker, pero es Tom Waits. Ahí está. El doctor Parnassus. El doctor Parnassus guasonero. El doctor Parnassus. Yo creo... Y, o sea, para muchos es el mejor guasón que existe. A mí se me hace que es muy buen guasón. No creo que sea el mejor guasón que existe. Porque, pues, ahí se muy va bueno, dando. Pero es muy bueno. No creo que sea el mejor. A mí me gusta mucho el de Jack Nicholson, la neta. Es como mi guasón favorito. Porque es más como... A nivel adaptación, sí es el... Creo yo, ajá, si nos vamos a adaptación, eso. Si nos vamos a cuestión actoral, que es lo que mencionabas tú con Vincent D'Onofrio... Yo creo que Heath Ledger cayó bocas a más no poder. Y que espero que pase eso con Robert Pattinson. Porque cuando ya, dijeron... Ya tenía películas, tenía cosas buenas, ¿no? Pero mucha ya banda Candy lo... y Brokeback Mountain. Esas dos ya sí, simplemente... Sí, pero mucho todavía lo recordaban como... 10 cosas que odio de ti. I love you, baby. Es muy buena peli. Y aparte es divertido porque tienes a Robin y al Guasón conviviendo en la misma escuela, si te pones a pensar. Sí. Entonces. Dice aquí Gears que no es cierto. El mejor Guasón es Joshua dando clases. ¿Más clases? O sea. Es una pequeña referencia. Sí, sí, sí. Entendí pero... la referencia. Sí. Corazón de Caballero de Heath Ledger también. Tengo que ver eso en algún momento. Sí. Pero bueno, y... Sí le es mejor que Jared Leto, güey, o sea... Sí, pero bueno, ya. Jared Leto le faltó que Warner no hiciera sus jaladas y pudiéramos ver el guasón ojete que hizo, güey. El guasón donde que golpeaba a Harley Quinn. Que... O sea, a ese sí me lo nerfearon, güey. Ese es un guasón nerfeado, es un personaje... ¿Quieren clases de cómo nerfear un personaje? Vean el guasón de Jared Leto, güey. Oye, sí podría ser Ese Joker sí podría ser Joshua. También le gustan las relaciones tóxicas. No, bueno, ya. No voy a decir nada. Vean, no podemos clavarnos mucho en el guasón de Heath Ledger. Todo el mundo lo conocemos. Todo el mundo estamos en la sintonía de que es un buen guasón. Es una excelente... interpretación del guasón. Es el psicópata terrorista por de ley, güey. O sea, aunque adaptado aún no hemos tenido uno al 100%, o sea, que combine las dos cosas, el rollo fársico humorístico con el sadismo así y la completa falta de empatía que tiene, o sea. Ahora Creo que si lo hace Willem Dafoe se va a acercar. Sí, Willem, no mames, sí, Willem Dafoe hace un guasón, ya nadie más puede hacer un guasón. O sea, es que va a pasar como nos está pasando con el Kingpin, güey. O sea, para mí el Kingpin de D'Onofrio es el Kingpin y todos los demás son, bueno, estos vatos que quieren ser Kingpin, ¿no? Si Willem Dafoe hace un guasón, no mames, güey.
No mames. No. Por favor. El vato, de, el que agarraron, el de... El sacrificio del ciervo. Ay, no. Prefiero recordarlo por el sacrificio del ciervo. Ese cuate es muy buen actor. Buen yo, actor. Yo sí tengo esperanzas de que lo haga bien, aunque... No me gustaría porque turbado que es sádico. Sí. Va a estar más turbado, Harry Potter. Perdón. Pero bueno, bandita. Chris está agarrando a todos. Este es mi número 2. El excelente Heath Ledger como actor. Que en paz espante. Como el jajas. Vamos el jajas. Vámonos al que sigue. Con el. Hey, nunca supe cómo se quería reír este vato, pero bueno. Estoy diciendo. No, vámonos. Sí, no. Número 2. El siguiente top 2 es el del Vettor. Vettor. Es Alfred. Ah, no. Es Alfred. Es, un, es Alfred claro. Egipcio. No. Es el peor Alfred, pero es el mejor Ozymandias que se ha adaptado. Y el único que debe de existir también. Y el único, desgraciadamente la serie en general a mí no me gustó. A mí en particular no me gustó la serie de HBO de Watchmen. Pero la participación de Jeremy Irons como Adrian Veidt me parece excelente, me parece perfecta. Sin ser el... era un personaje que se proyectaba en la serie como... El reparto prácticamente termina robando el antagonismo y el protagonismo y al final vuelve a salvar a la humanidad sus métodos poco éticos, ¿no? Me parece mejor adaptado que el de la película de Zack Snyder, porque pues el de la peli de Zack Snyder es un niño bonito, súper vanidoso y ya. Y este sí es una persona más compleja, una persona con un delirio de grandeza bien desarrollado. Un delirio de grandeza tal que quería crear vida, cosa que no puede hacer porque es un dios. O sea, este sí es el hombre que quiere ascender a Dios y no lo logra. Entonces tiene también esos matices de sufrimiento que sí tenía en los Ozymandias de las novelas gráficas. Aunque no se adapte como tal la historia de la novela gráfica. Este me parece el mejor Ozymandias live action. Y ya, para no extendernos mucho. Vámonos. Y pues, obviamente, el que cierra el número 2 es nuestro querido Yosha. Así que, dese, mijo, dese. Pero yo elegí a Piccolo de Dragon Ball Evolution. No, no es cierto, ya. Y te quejas de mi Death Note de Netflix, cabrón. No. Te dije que era otro verde. No, no es cierto. Obviamente es el mejor villano de la trilogía de Schumacher. No, la biología. ¿Biología? Sí. No sé. De Schumacher, el mejor villano, a mi punto de ver, es el acertijo de Riddle, de Edward Nigma, con Jim Carrey. A Jim Carrey se le dan bien los personajes, no solamente cómicos, sino también... un poquito más oscuros y los personajes serios incluso, pero bueno, el Edward Nigma de Jim Carrey es una extraña combinación, pues sí, como una especie de jester, ¿no? Acá como bien o sea, está mucho más cagado, por ejemplo, o acercándose a lo jokeresco, si lo quieren ver así. Pero al mismo tiempo también tiene ese lado como torcido y obsesivo que siempre ha sido el acertijo, ¿no? Entonces, a mí en lo personal me gusta mucho ver esas películas, justamente, sobre todo esta, la de Batman Eternamente, porque, pues, bueno, sale este güey y en la forma en cómo asesina, la forma en cómo explota la Baticueva, cómo roba la joyería y al final cómo queda, ¿no? O sea, también digo, ya no es spoiler, ya salió hace como 20 años la película, pero la forma en cómo queda tocada, ¿no? Y que le preguntan, ¿quién es Batman? ¡Yo soy Batman! Y sale aleteando con su camisa de fuerza, ¿no? Y es realmente magnífico para mí. O sea, se me hace una... O sea, realmente sí está muy perturbador toda su actuación, ¿no? De este güey que también quería como ascender también a ser alguien muy, muy inteligente, demasiado inteligente. Y, pues bueno, además era un científico. También tiene algo de científico, Peter. Entonces...
creo que pues la mejor adaptación hasta ahorita, digo, vamos a ver qué pasa con la con Boldano. ¿Cómo se llama? Con la nueva versión de Riddler, ¿no? Pero al menos ese va a ser un Riddler un poquito más serio, no va a ser tan cómico, tan como es Jim Carrey, vaya, ¿no? Pero al menos a mi modo de ver, The Riddler tiene, o sea, si me preguntas, o sea, yo me lo imagino más como Jim Carrey, independientemente de lo que sea este güey, que no me acuerdo ni siquiera quién lo va a hacer, pero bueno, va a ser como más oscurito. Boldano, bueno. Entonces, es un personaje bastante interesante, es divertido y al mismo tiempo sí cumple su papel como villano, o sea, realmente sí es alguien ojete. Y alguien que además se bailó bastante bien a dos caras y a... Pues básicamente al mismo Batman y a este... ¿Cómo se llama este otro cabrón? A Robin, claro. Al Robin. Al Petirrojo. Al Wonder Boy. Dice y... aquí, Gears, perdón que te interrumpa, es para Vettor, dice, Ozymandias no es villano, es antihéroe, dice Gears. Es villano, no es antihéroe. Ningún genocida es antihéroe, Gears. Creo que de mejor manera no lo pudiste haber dicho. Pero Ricardo Corazón de León, no, ¿verdad? Ni Donald Trump, ni Barack Obama, ni Jeffrey. Sobre todo Barack Obama, que todo el mundo lo ama, también es un genio. Son villanos, no son antihéroes. Así es. Así ningún presidente de Estados Unidos puede ser considerado. Tal vez Washington, que aún así, pues igualmente fue conocida. Pero bueno. Dice Edwin Silos, el Joker es el mejor, gracias, acabo. Drop the mic. Bane mejor que el Joker, Chairman Man. Ya se van a agarrar a cachetadas aquí en el chat, oigan. Mira, que Bane también es Bane. Bueno, por lo menos el Bane de Nolan es bastante interesante. O sea, me hace más interesante que el cómic. Yo acabo de recibir un regalo. El video de Joshua dando clases. Sí, ya. Lo voy a ver acabando el directo. Ah, no, bueno. ¿Quién fue? No puedo delatar. Yo digo okay. Que fue. ¿Cómo era ese shipeo que se estaba haciendo? ¿Al Johnny? Snitches get stitches, entonces yo no snitches digo nada. Snitches get stitches, bueno, o sea, eso es cierto. Ándale, okay, ya. Sin miedo, ya dijo, fui yo. ¿Quién dijo que fui yo? Es que no, acuérdate que no tengo Facebook. Pues... No queremos... Que no se entere. No queremos que se desquite con... Sí. Estos pobres niños que... Bueno, lo siguen por alguna extraña razón. Oye, si eres medio raro, ¿no? O sea, ¿qué? Los lentes, la barbita... Sí, es como... Siguen los niños... Tienes una gabardina de pura casualidad. Tengo dos, tres. Una van. Una combi, güey. Una combi de los dulces. Y tengo helado también. Y tienes unos chiquitos aparte. Tengo uno y una muy grande, pero bueno. En fin. ¿Quieres ver mi cachorrito? Chale. Y pongo a Guam también, ¿no? Así como. Qué miedo, güey. No, güey, eso sí está muy perturbador. Creo que lo más perturbador es poner a Wham. De todo lo más es lo que más da miedo. Lo más que da más miedo es poner a Wham, güey. Eso no da risa. Cancelados. Vámonos, banda. Es el número uno de ese top 3. Recuerden que estamos hablando del top 3 de las mejores adaptaciones de villanos de cómics o de superhéroes en la pantalla grande o chica. Y para terminar, vámonos con el buen Joshua. Joshua, por favor, dese con su number one. DC Comics. Del DC Comics. No, no es de DC Comics, es de Marvel. ¿Qué? Es de Hola, Peter. Peter. Empieza. If I were a rich man. Llegaría.
Sí, realmente, ¿qué podemos decir? O sea, yo pienso en el primer villano de bueno, o sea, el villano, irónicamente, o sea, pienso en el villano de por autonomacia de Spider-Man, ni, no pienso en Duende Verde, ni siquiera pienso en Venom, para pronto, pienso en Doctor Octopus, y cuando pienso en Doctor Octopus, pues pienso en Alfred Molina, ¿no? Entonces, es como muy... o sea, era muy difícil que trajeran a alguien más para hacer a Doctor Octopus. No me acuerdo, en algún momento sí se rumoraba que para el Spider-Man de Holland iban a traer, no me acuerdo a quién, ya no me acuerdo. Pero qué bueno que se atrevieron a traer de nuevo a Alfred Molina, ya que no solamente es un estupendo actor y cantante también, como lo demostró en un violinista en el tejado en Yagarigarigaram de Broadway. Porque sí, pequeño dato curioso, él realmente interpretó a Rev Tavier en Violinista en el Tejado, ¿no? O Fiddle in the Roof, también como lo quieran ver. Por eso estaba cantando esa canción en los justamente mientras estaba haciendo eso, porque estaba ensayando también. Pero bueno, el asunto es de que, pues bueno, Doc Ock es como estos personajes de los cuales... pues siempre tienen como un origen así como curioso, por ejemplo en el videojuego te ponen así como igual un origen de Spider-Man, bueno, de Peter Parker, amistoso con Otto Octavius, y de repente pues se desquicia todo y pues ya, valió madre. En el videojuego también está, bueno, en un videojuego que salió reciente, no me acuerdo hace cuánto, no sé si lo han jugado, pero bueno, el asunto es de que el Doc Ock siempre es como... no sé, este villano que al mismo tiempo no lo puedes odiar. O sea, a pesar de que sí tiene como sus... o sea, no es como el duende, por así decirlo, que dices, hijo de puta. O sea, no, el o sea, puedes empatizar un poco con el Doc Ock. Y por ejemplo, en la versión de Sam Raimi, pues qué puedo decir, que de eso va justamente la adaptación tal cual de Sam Raimi y de Alfred Molina. Pues es origen trágico, ¿no? Porque dentro de todos era el menos... pues el menos ojete, por así decirlo. O sea, realmente, pues, lo que le falló fue que, pues, este chip se tronó y de repente se empezó a volver loco, que generó una de las escenas de Sam Raimi recordando cuando hizo Evil Dead un poquito, yo creo. Cuando está con los brazos, ¿no? Asesinando a todos los doctores que se los quieren quitar. Entonces... y al final del día no lo odias, o sea, porque puede ser como, o sea, de alguna forma se redime, ¿no? Sin la necesidad de que le pusieran otra vez el chip, o sea, simplemente como que tuvo la ¿cómo decirlo? Pues sí, la voluntad o de eso, de poder agarrar y acabar con lo malo que había hecho, ¿no? Y de las... de todo Sam Raimi creo que es el mejor villano y la mejor película y y no solo eso, sino las mejores secuencias de acción. O sea, la versión extendida de Spider-Man 2 creo que es muy buena, la pelea en el tren. O sea, digo, para su época y todo, o sea, realmente sí le parte su madre tranquilamente pues básicamente a la trilogía del MCU de Spider-Man, ¿no? Sí, sigue siendo la mejor película de Spider-Man. Sí. Sí. No voy a decir más. La neta, güey, o sea, la neta sí, o sea, que te guste más Garfield es otra cosa. El Spider-Verse, la última, pues es más como ir al Six Flags, ¿no? Bueno. Sí, es como de, miren, es Alfred Molina, sí, el Doctor Octagono, pues ¡pum! Pero sí, no sé, creo que esa referencia está demasiado antigua para ustedes, pero bueno, para estos dos viejitos, no, para los que están viendo, sí. Y no solo eso, el Doc Ock ha sido el mejor Spider-Man. Exacto, el superior Spider-Man, muy buen cómic. Realmente, el ¿cómo decirlo? Pues el Doc Ock, o sea, sí es como muy, muy, si ustedes quieren, así como, ay, yo soy güey, o sea, no sé, no iba a poner algo más complicado como Ra's al Ghul y todo, o sea, no, o sea, realmente, pues, vámonos a lo sencillo, o sea, creo que el Doc Ock cumple... sigue cumpliendo. A mí me hubiera gustado verlo un poquito más en como villano, incluso en la de Homecoming. No, Homecoming, ¿cómo se llama? No Way Home. No Way Home, es que todas son con Home, güey. E.T. from Home. Pero sí, E.T. from Home, ¿no?
No, ahorita ya va a ser homeless, la siguiente de Spider-Man va a ser homeless. Entonces, realmente, pues, a mí me gustó mucho ver de nuevo a Alfred Molina. O sea, a pesar de que sentía que en un principio lo habían, se habían pasado de lanza con el, con el rejuvenecerlo con el CGI, pero pues la neta sí se vio bien para el resto de las escenas. Y pues, la actuación no queda. Digo, sí se lo comió el duende por obvias razones. Obviamente. Bueno, por no sabemos razón, si se lo comió, pero sí. Bueno, sí el se detalle... lo chingó en el sentido de el villano de esa película no es el Doc Ock. Es Marvel. Digo, sí, es no es Disney. No. Es Disney, y... sí, también. Sí, concuerdo en el detalle que dijiste de lo del chip. No lo había pensado y sí, o sea, al hacerle su redención no fuera voluntaria, sino... Porque Tom Holland le hizo un mejor chip. Realmente le quitaron su fuerza. Yo creo que por la convicción con la que había hecho y demás. Pero bueno, quién sabe, tal vez. De hecho, yo pensaba, tenía la idea de que en la película cuando lo avienta Electro, ¿no? Que le dice, me callas mejor antes, y lo avienta al pinche vacío. Yo pensé que en ese momento se le tronaba de nuevo el chip. Cosa que hubiera estado interesante. Que hubiéramos tenido de nuevo al Doc Ock siendo villano. Y que ya hasta el mero final ya lo hubieran vuelto a dar un mazapanazo y entraba en sí. Que hubiera llegado Tobey Maguire y le hubiera dicho, no, Doc, usted necesita. Y entonces pues ya ¿Qué clase de Tobey Maguire, Marty McFly fue eso, güey? Doc. Sí, ya nos volvimos ya locos ahí. Martín. Bueno, en fin, o sea, la idea es esa, o sea, que me hubiera gustado verle un poquito más como villano dándole de chingados a los demás, o sea, creo que hubiera estado chido. Pero bueno, en fin, sí. El Doc Ock es de Cock, no, ¿verdad? Dice aquí Alistair, pregunta seria, ¿y de villanas no hablarán? ¿Villanas? Ah, bueno. Es que realmente, o sea, sí lo había pensado. La mejor es Gatúbela. Daenerys Targaryen. Michael Keaton. ¿Esa villana? De Michelle Pfeiffer. Sí, Michelle Pfeiffer, yo creo que, y justamente pensaba, pero yo a Gatúbela en general nunca la he concebido como villana, sino más justo como antihéroe y demás. O sea, por lo mismo no la... No, sí, ella no es tan... O sea, ya se volvió a morir Rob. Pero sí, no, por lo mismo no puse a Gatúbela, o sea, y realmente de más villanas... Es que casi no hay villanas, casi no hemos visto villanas en la pantalla. O sea, casi no hay villanas, o sea, propiamente villanas casi no hay. Ejemplo, bueno, ¿quién quiere? Es esta... ¿Cómo se llama? Scarlet Witch podría llegar a ser realmente villana, entonces vamos a ver qué pedo. Podría ser villana, digo, y si nos vamos con Scarlet Witch, pues, Agatha Harkness estuvo bien, pero pues estuvo bien en el estándar de Marvel, o sea, no destacó. Pero no es como que digas, de WandaVision, Agatha, no, o sea, nos acordamos más del chiste del falso Pietro, entonces... Si nos vamos a, por ejemplo, ya cómics y todo esto, creo que en Constantine, justamente Gabriel. Podría ser una porque Tilda Swinton, vendría siendo como una de estas villanas más acá. O sea... Oh, que la chingada. Gabriel, o sea, Los Ángeles y eso, según los mitos de los cómics de Constantine, son andróginos, güey. Me encantó que hayan... Pues Los Ángeles no tenían sexo, o sea. Es villane. Exacto. Le villane. Tilda Swinton puede ser lo que quiera, entonces ya. Y sería la mejor Joker, nadie me va a cambiar mi opinión hasta ahorita. Así es. William Dafoe como Joker hombre y Tilda Swinton como Joker Martha Wayne. Sería interesante. Ok, vámonos con los últimos dos número uno que quedan. El que sigue es de Miguelito. Ahí es donde yo iba a decirle al Vettor, no, como tres. Me ha convencido tu top, la neta es que ya entendí por qué lo pusiste en tres. No lo pensé, yo sí me casé mucho con el Kingpin de Donofrio. Ya pusiste un poquillo el show de Netflix, que es como el Kingpin por excelencia, podemos decirlo así. Era una adaptación. Vamos a ver, esperemos que no lo nerfeen tanto, porque recuerden, con Netflix era la versión adulta y ahorita con Disney pues es la versión family friendly en cierto modo, ¿no? Entonces... Ay, no tanto, ojalá sí le... Ojalá. Hasta ojalá llega a ser cómico, ¿eh? Hasta llega a ser cómico en... Ok. Yo creo que también era el tono de la serie, pues es una serie para Navidad. Sí, también. Entonces vamos a ver. Hay rumores de que
va a ser el villano principal en Echo. Hay rumores que también va a salir en She-Hulk. Y posiblemente sea el villano en alguna de las Spider-Mans que vienen adelante de la nueva trilogía con Tom Holland. Esperemos que sí. Y esperemos que le ponga la madrina que se merece, así como se le hicieron en No Way Home. Se acabó. Ya no vamos a repetir. Sí, nos gusta ver madrina también. Tom Holland. Entonces, dicen Donofrio, mi Kingpin, número uno. Pártele su madre, ¿no? Rómpele todo. Creo que aparte este señor también es un monstruo actualmente hablando. Es impresionante. Impresionante. Y pues, mi querido Vettor, te damos el honor de cerrar este top. Y qué manera de cerrar este top. Así que, pues, dese, mijo. Dese. Bueno, pues yo escogí a Willem Dafoe, obviamente, como el mejor villano de las adaptaciones que se han hecho. Esta interpretación de Willem es tan buena que, por decir, para No Way Home, él solo iba a ser un cameo, solo iba a ser una aparición momentánea en las batallas. El villano principal originalmente iba a ser el Doc Ock. Pero él lo hizo también, pues le dieron la libertad para interpretar como quisiera, e hicieron modificaciones al guión. Pues vimos lo que hizo con Tom Holland. O sea, no solo tiene la habilidad de ceder el protagonismo, porque logra que se luzca Tom Holland. Ningún villano había logrado que se luciera. O sea, con Michael Keaton, veía más Michael Keaton que Tom Holland. Sí. Con este misterio, con Jake Gyllenhaal, igual lucía más Jake Gyllenhaal que Tom Holland. Este Willem Dafoe logró que incluso luciera bien Tom Holland, que empatizaras con él por lo que le hace a su tía. Digamos que no solo desarrolla el desarrollo dentro de la historia, lo desarrolla también como actor. Le da credibilidad que no había tenido el chavo como Spider-Man hasta ahora. Realmente antes de esta película no se le quería, y ahora ya hasta se quieren otras tres películas con Tom Holland. Lo mismo pasó con Toby. O sea, realmente, aunque la película como tal fue mejor la segunda, la Spider-Man 2, en la primera, digamos que el villano en sí fue muy bien interpretado. Logró, aún sin la existencia de los actos más atroces, porque en los cómics el Duende Verde ha matado a la familia de Peter. Le ha matado novias, le ha desaparecido novias, ha embarazado a sus novias. Tiene una hazaña por Peter. Digamos que en los pocos diálogos que tiene en No Way Home, logra desarrollar todo eso que en los cómics toma muchos arcos entender. Willem Dafoe lo hace muy fácil, te dice tal cual, en la línea esta de: muy fuerte para tener lo que quieres, pero muy débil para tomarlo, ¿no? O sea, es como la función básica del Duende Verde. A diferencia de el Joker con Batman, que el Joker es más como un espejo, Batman una contraparte, el Duende Verde sí es alguien que tiene algo personal contra Peter Parker, porque quiere que sea malo. Joker no quiere que Batman sea malo. Al Joker le divierte ver a su contraparte peleando con él. El Duende Verde sí quiere que Spider-Man deje de ser un idiota. Prácticamente. Normalmente es un idiota. Bueno, no es un idiota, es demasiado bueno, ¿no? No han permitido todavía que parta sus límites morales en los cómics. Entonces, eso es lo que yo creo que hace tanto al Duende Verde un gran personaje en los cómics, y a este en particular lo hace la mejor adaptación. En pocas líneas te dice la esencia del personaje. Nunca, y se aventó sus propios stunts. Y ya
está grande, ¿no? Y así lo hizo bien. En pocas escenas, pues te da todo lo que tiene que darte el duende. ¿Ya? ¿Y ya? Pues es que no puedes decir más que... ¿Qué manera de crear personajes? ¿Y arcos? Sí, sí. Y lo mejor de la película es su silbido, tú. Cuando saca la pinche navaja, güey. Está de huevo su pinche silbido, güey. Neta, me mama esa pinche escena. Sí, no es que yo sea tóxico, es que desarrollo a mis exnovias. Les ayudé a desarrollar su personaje. Es broma. Es broma, dice aquí Gears. Es el yo también tengo algo de científico, ¿eh? Frase épica. Es el duende en algas verdes, así de. El Green Booty. Sí. Pero bueno, bandita, prácticamente hemos llegado al final de este programa, de este episodio número 18. ¿Quién iba a pensar que vamos a llegar a tantos? No sabíamos. Ya somos mayores de edad en este programita, en este podcast, video podcast, momento de desestrés o como lo quieran ver. Entonces, muchas gracias porque esto ha sido en gran parte gracias a todos ustedes. Chicuelos, ¿algo que quieran decir ya para despedirse? Pues, no sé, la verdad. Sí, me quedé sin palabras. Se pusieron de acuerdo así después. No, pues muchas gracias como toda la vida por estar por acá. Qué bueno que siguen escuchando a nuestras madres. No me acuerdo quién estaba por ahí que decía que no les entiendo, pero pues está muy bueno el desmadre, pues ahí se quedó. Igual se agradece. Y pues ya, pues ahí nos andaremos viendo ya para la próxima. En este canal o en otro canal, no sabemos todavía, pero... Pero sí. Vienen cosas grandes. En redes no es cierto. Y sales rapeando acá, ¿no? Así de... El dinero es dinero, dinero, dinero. Colaboración con... Calaca, 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 de mi sonido. Te mando para la butaca sin pararme de la macaca. Mejate contra ataca, te mando para la cloaca. Como las ratas, sietas tus agujetas de rodillas. Te vuelo la jeta y pum, tienes pesadillas. Estos son panditas y se creen pandilla. Estoy en el bosque, están chillando las ardillas. Yo soy un dios, soy un boss, soy el cuervo volando, matando a los cerdos. Ya. ¿Vieron? Eminem se quedó pendejo, güey. Ah, sama la madre, mala mayor, semina magia. Así pues, contaré la historia de una chona. El día que quieran hacemos una batallita. No, hombre, no, ahí sí zafo. Yo nada más me aprendí esa parte de la de Rap God, pero pues ya. Y yo puedo hacer el que grite ruido, ruido. Ruido, y, ruido, ruido. Y, me gusta ahí la. ¿Qué dicen los jueces, no? Sí, ¡réplica! Yo puedo hacer ese si quieren. A huevo. En una batalla no. Va a ser la batalla de los pollos, ¿no? Así en vez de los gallos, batalla de los pollos. Batalla de los pollos, batalla de los ñoños, ¿no? Entonces, como las Epic Pack, Rap Battles of History, ¿no? Con temáticas chido, de superhéroes. ¿No? Eso estaría muy chido, Pero bueno... Dice Sharon, gambare, gambare, zempa, gambare, gambare. Vámonos a momir. Todos somos de Geek Lab. Hashtag, recuerden, hashtag Team Joshua, Team Vector, Team Rob, el que gusten. Todos, así como puso Nurmi. Y dice Alistair que sí, por favor, vamos a tener micrófono abierto cuando se cierre el programa. No lo sabemos, siempre pasa. Entonces ya, yo no sé para qué preguntan, si siempre ando pasando eso. Dice, recuerden del Rob Shua, dice Gears. Que quieren un arara para dormir, por favor, de parte de los tres. No me quiero imaginar un Rob Shua, por favor. No, tampoco yo. Dice Sharon, un gambare gambare de Joshua, un arara de Vettor y un ubu de Rob para dormir bien, porfis, para mimir. ¿Van, muchachos? Bueno, va. Ok, gambare gambare. Arara. Dice Gears, el lunes saco el fanfic de Robbie Joshua. Oh, que la chinga. Un amor muy geek, no, hombre. Me lo piden, por favor, por DM. No, güey. No puede ser. No, no mames. No vale tocarse mientras lo escribes, Gears. No vale. Te tocas hasta después.
Pues, Geeks and Geekettes, muchísimas gracias. Los queremos un chorro, los queremos 3000, los queremos 3000 o como lo quieran ustedes ver. Nos vemos la siguiente emisión de su, espero, programa favorito de Geek Lab. Pórtense bien, vean mucho cine, mucha tele, muchas caricaturas, lean muchos cómics, mucho manga, muchos libros, jueguen videojuegos, hagan lo que quieran, pero háganlo para ser felices, si así quieren. Pórtense bien, recuerden, todos somos de Geek Lab. Nos vemos la próxima. Bye bye. Beto, tienes ahí que se ver. Me faltó decir que Dune es lo máximo, ah, y que ya. Zendaya. Ay, sí, Zendaya. Ok, ya. Beto. Ya no te toques con Zendaya, no más. No, no lo puedo evitar. Y no lo hagas cuando estemos en videollamada, por favor. Eso es más excitante. Ay, ay, ay. Ya mejor vamos a ver el sketch de Joshua dando clases. Es la onda. Zendaya, Zendaya. ¡Oh! Lo voy a poner en la pantalla.